profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
Misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada.
después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para ver el sol, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia el Salvador.
Primero a Eva y
Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Confirmen los águilas reportándose. Amén, amén, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo tan glorioso que Dios nos ha permitido ocupar este tiempo de esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva tarde que el Señor nos brinda para continuar con vida en esta tierra. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por habernos dado la vida, por habernos, Señor, guiado hasta este último tiempo, Señor, sabiendo que es tu palabra perfecta, tu palabra que nos lleva hasta la eternidad, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, por esa alegría que tú nos das, Señor. Y ahora, al iniciar este compañerismo, te decimos, como tu palabra dice, Señor, que tú enviaste a ese séptimo ángel a revelar todos los misterios, pero no ha quedado ahí, Señor. Esa voz que vino del cielo dice que habló otra voz conmigo, porque tenemos que nosotros cumplir Apocalipsis 10, 8 al 11, donde dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces, ¿de dónde ha venido este mensaje? El mensaje vino de Apocalipsis 10:7, Señor, a rodear el mundo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas. Y este mensaje glorioso que estaba en misterio, Padre, arrodeado por todo el mundo, con razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, dijiste: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Muchas gracias. Hoy, al juntarnos los hermanos y hermanas que estarán en escena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Y permite acercarnos con mucha reverencia y con mucho respeto, Señor, para cumplir tu promesa, Señor, de este último tiempo. Te pedimos, Padre, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con este compañerismo. Y voy a iniciar con los párrafos, a continuar con este mensaje, orgullo. Este mensaje fue predicado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 7 de agosto del año 1955. Voy a comenzar con los párrafos 10 al 14. Ahora, así como estaba diciendo, el Espíritu Santo escribió la Biblia y está escrita en tal manera que no hay forma de que el hombre con su concepción mental entienda lo que es. No importa cuán bien usted la escriba, cuán bien la pueda armar, está mal para comenzar, ¿ve? Porque él la esconde de los ojos de los sabios y entendidos, y es una revelación espiritual. Mire a los fariseos y saduceos en los días de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo ellos tenían todo tan perfectamente calculado? ¿Cómo es que debía venir Cristo y todo lo demás? Y cuando Él vino, vino contrariamente a los que ellos habían calculado, solo para mostrar que Él es Dios. Y Él no vino contrario a la Escritura. Él vino contrario a la concepción que ellos tenían de la Escritura, pero Él vino exactamente en la manera que la Escritura decía, exactamente. Párrafo 11.
Ahora, yo tengo un pequeño ceseo al hablar. Ya no soy el muchachito que solía ser cuando estaba donde vive el señor y la señora Smith. Me he convertido en un hombre mayor. Y el otro día tuve mi primer dolor de muelas y tuve que sacarme el diente y en su lugar me colocaron otro. Y traigo un alambre aquí en mi boca. Y ciertamente es una barrera. Se siente como que traigo tanto así en mi boca. Así que estoy apenado de hacer eso, ceseo, hasta que me acostumbre a eso. Pero así como nos hacemos viejos, pues tenemos que aprender esas cosas. El otro día estaba platicando cuando le decía, entre paréntesis, un poco triste, a mi esposa, estaba peinándome los pocos cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo, Billy, te estás quedando calvo. Y yo le dije, bueno, querida, pero dije, alabado sea el Señor, no hay ninguno de ellos que haya muerto. Ella dijo, bueno, ¿en dónde están? Le respondí, te haré una pregunta. Entonces tú, y me lo contestas, me la contestas, y yo te responderé, ¿en dónde estaban ellos antes de que los tuviera? Donde sea que hayan estado antes de lo que tuviera, ellos están allá esperando para que yo vaya a ellos. Amén. Oh, vaya, párrafo 12. Así que de qué me preocupo, cuán viejo me ponga, cuán viejo usted se ponga, cuán arrugados estemos, cuán encorvados nos pongamos, no significa nada. Uno de estos días Jesús vendrá y al instante regresaremos a ser un hombre y mujer joven y para vivir para siempre. ¿Qué? Cada glóbulo, cada pedacito de muchos nuestros cuerpos están hechos de luz cósmica y petróleos, y así sucesivamente, pero vinieron de algún lado. Ellos no estaban aquí, después lo estaban, después otra vez ya no están. Pero Dios conoce cada átomo que está uniendo su cuerpo, cada rayo de luz, cada glóbulo, cada célula, cada pedacito de petróleo y todo el calcio, el fósforo, todo lo que está en un cuerpo humano que salió de la tierra. Él conoce dónde yace cada pedacito. Y un día el espíritu de usted será suelto y clamará por su vida y ya no seremos un hombre o mujer ancianos. Párrafo 13. Pero noten, el otro día estaba hablando con un doctor en Louisville, Kentucky. Estábamos hablando de un tema de África y él dijo, bueno, yo dije, le quiero preguntar algo. Doctor, ¿es verdad que cada vez que como renuevo mi vida ahora? Seguro, él dijo, usted toma su comida y produce células de sangre y las células de sangre renuevan su vida. Yo dije, ¿por qué es que yo estoy comiendo la misma clase de frijoles y papas y pan de maíz y por el estilo que yo comía cuando tenía 16 años? Cuando yo lo comía a los 16 años me ponía más grande, más fuerte, más saludable, cada vez más poderoso. Y yo como lo mismo ahora, solo que más de ello, me supongo, y me estoy poniendo más viejo y más débil cada vez. Dígame, si yo ingiero nueva vida. ¿Por qué eso no hace lo mismo ahora como lo hacía hace 30 años? Ven. Él dijo, bueno, yo dije, quiero preguntarle algo. Si usted vierte agua en un vaso y si está llenándose, ¿por qué no para de llenarse? Él dijo, bueno, yo dije, porque Dios lo ha dicho. Eso es cierto. Ven, Dios lo ha dicho. Párrafo 14 por último, y cuando nosotros nos levantamos, levantemos, y nosotros, como una flor, como una fotografía, nos levantamos a una cierta edad, como a la edad de 22 o 23 años. Cuando usted y su esposa se casaron, usted, querido hermano, aquí, cuando usted trabajaba en los campos de maíz y cosas, se casó con esa niñita de mejillas sonrojadas. Es una pena que ya no tengamos muchas de ellas hoy. ¿Saben algo? Hace 30 años que no veo a una mujer sonrojarse. La modestia ha desaparecido. No quiero empezar con eso ahora. Muy bien, simplemente soy un predicador chapado a la antigua,
del bosque, directo, uno que cree la verdad. Yo creo que la gente debería de vivir piadosamente, santamente, en esta vida presente, esperando la venida del Señor Jesús. Pero cuando llegamos a un punto, más o menos de 23 años, nos casamos y tomamos a nuestra querida del brazo y nos vamos a casa. Entre paréntesis, ustedes hermanos, ¿se acuerdan de eso? Y ustedes están en su mejor época entonces. Y cuando menos piensa, mamá se levanta una mañana, dice, papá, veo una cana. Y usted dice, mamá, he estado observando una arruga bajo esos hermosos ojos. Mire, ¿qué sucede? La muerte empieza a entrar y no falta mucho. Lo arrinconará, estará allí afuera. Después de un rato usted será un anciano, se apoderará de usted, pero eso es todo lo que puede hacer, eso es todo. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. A continuación, hermana Reina, de los párrafos 15 al 17 de este mensaje Orgullo, predicado el día 7 de agosto del año 1955. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje Orgullo, predicado el 7 de agosto del año 55. Párrafo 15. Cada cual, todo lo que usted fue en su mejor momento, justo en la cima, Dios dice, ahora el cuadro está pintado. Eso es lo que yo quiero en mi gran milenio que está por venir. Así que yo simplemente, ahora, muerte, allí estás, pero tú no puedes tomarlos ahora. Tú puedes ir y trabajar con ellos, pero tú no puedes llevártelos hasta que yo te lo ordene. ¿Ven? Y luego en la gran resurrección, luego nosotros saldremos. Todo lo que la muerte nos hizo se termina con la muerte. Y luego despertaremos a una nueva vida. ¿No será eso maravilloso? Todas las canas se habrán ido. La vejez se alejará. Y seremos jóvenes para siempre. Y viviremos por siempre en la belleza del Señor. Y jamás nos volveremos a enfermar. Jamás seremos ancianos. Jamás tendremos que tomar medicinas. Nunca estaremos en un hospital. Jamás un alario de ambulancia. ¿No será eso maravilloso? Bueno, ellos nos llaman locos. Yo creo que somos la gente más inteligente en el mundo. Nosotros, me refiero, entre corchete el hermano Branham se ríe, porque amamos a nuestro Señor Jesús. Todo lo que la Biblia contiene, esas promesas, y son buenas. Por lo tanto, qué bueno ha sido nuestro Señor. Hablémoslo a su querido ser ahora. Si Él nos abre la palabra en esta tarde, en un pequeño ejemplo de la Escritura, y luego saldremos temprano para poder regresar en la noche. Y creo que los muchachos repartirán más tarjetas de oración. Y vamos a orar por los enfermos enseguida, o a las 6:30, o algo así. Párrafo 16. ¿Oramos? Nuestro Padre Celestial, estamos contentos hoy de estar aquí entre la gente en el estado de Kentucky. Y yo sé que detrás de esos cerros, alrededor de estas viejas tumbas, muchas de ellas ni aún están marcadas. El viejo y pobre papá con un par de overoles puestos y una camisa remendada no pudo costear una lápida sepulcral. Pero cuando colocó allí a su amada y bajó al bebé y lo colocó al lado de ella, él clavó una pequeña estaca, una cruz, pero Dios en el cielo, en los grandes libros, esos libros tan altos, hay un nombre escrito allí. Tú sabes en dónde está ella, en dónde yace su cuerpo. Y estoy tan contento, Señor, de saber que tú no olvidas. Y estamos felices de estar asociados con sus hijos aquí hoy, quienes creen también en ti. Y ahora te pido, Padre, que tú vengas en nuestra presencia, o que nos permitas entrar en tu presencia, mejor dicho, y permite que tu gran, augusto ser, Señor, que incremente nuestras almas con tu bondad
y bendición. No porque seamos dignos, somos indignos, pero simplemente porque tú lo prometiste, Señor. Lo estamos esperando. Ahora, la Escritura está toda ligada. ¿Cómo es que la Biblia significa mucho más de lo que dice? Si tan solo pudiéramos tener el Espíritu Santo para que nos la interprete. Nosotros solo la leemos a medida que bajamos la mirada para verla. Pero, oh, ¿cómo es que el Espíritu Santo dice, hijo mío, tú estás mirando ahora mi rostro? Cuando miras en esta Biblia, esto es lo que quiero que sepas. Y que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios el día de hoy y la deposite en cada corazón, justo como tenemos necesidad. Y que nosotros tengamos compañerismo alrededor de la palabra ahora. Inspíranos, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 17. En un lugarcito en la Escritura, que se encuentra en el libro de San Lucas, de todas las predicaciones en toda mi vida, nunca antes en mi vida he abordado este texto. Es un texto nuevo del cual nunca he intentado hacerlo. Pero al estar sentado en la habitación de mi hotel hace un rato, algo pareció jalarme a este lugar. ¿Lo leemos? En el Evangelio de San Lucas, y comenzaremos en el capítulo 7 y en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo quería que Jesús viniera a su casa para una comida. Ahora, el caso es este. Después que ustedes leen todo el capítulo completo, estarán bien identificados con la forma de la Escritura y cómo lo dice. Pero ahora, al dirigir nuestros pensamientos a esto, hay algo mal aquí. Hay un tanto así de esa Escritura hasta el punto. Será suficiente para darnos una idea de lo que quiero hablar. Y mi tema será orgullo. Oh, el orgullo es una cosa maldita, tan horrible, tan malvado es el orgullo. Pero algo parece estar mal mientras entramos a nuestra pequeña escena. Y queremos verlo ahora, no desde un punto de vista doctrinal, sino como un instante en la vida de Jesús, no para doctrina. Pero de seguro algo está mal aquí. Un fariseo queriendo ver a Jesús y tener que comer con él para compañerismo. Todo en sí es una contradicción. Los fariseos odiaban a Jesús. No le daban ningún uso a él en lo absoluto. Él era un Belcebú para ellos, un diablo, un engañador. Y ningún fariseo tenía nada que ver con Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Orgullo, predicado el 7 de agosto del año 1955. A continuación, hermana Edí, por favor, los párrafos 18 al 22. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Orgullo, predicado el 7 de agosto de 1955, párrafo 18. Pero este Simón quería que Jesús viniera a él y entretenerse con él. Ahora, hay algo mal con el cuadro. Cuando vemos a una niñita siguiendo a la abuelita todo el tiempo, una pequeñita de 0 o 7 años yendo a todas partes con la abuelita, algo está pasando. Los motivos se han cambiado. Ahora, una niñita de 6 años normalmente, no, o de 7 o 8 años, a ella le gusta corretear, jugar con niñitos de su edad, pero si ella sigue a la abuela todo el tiempo, ahora, ya sea que la abuelita es muy buena con ella, o la abuelita la mima, o ella es la mascotita de la abuela, mejor dicho, o tal vez usted no sabe, la abuela pudiera tener una bolsita de dulces en algún lugar, ¿ve? La cuestión es
el motivo que tiene la niña de estar siguiendo a la abuela, y seguramente este fariseo, odiando a Jesús, tenía alguna clase de motivo detrás de eso, que no estaba bien. 19. A los jóvenes les gusta andar con jóvenes, a los niñitos les gusta jugar en las calles. La Biblia habla de eso en la profecía de Isaías. Niñitos jugando en las calles. Ellos tienen cosas en común, sus muñecas y sus blusas y sus caballitos y cosas. Los niñitos se asocian con niñitos. Las jóvenes se asocian con jóvenes. Las mujeres de mediana edad con las de mediana edad. Los ancianos con los ancianos. Los clubes, Kiwanis y Rotario, tienen cosas en común. Ellos se tienen que reunir en sus clubes para poder tener, platicar sobre las situaciones que van a, sobre la comunidad, o cómo van a encargarse del pobre en su situación. Ellos se tienen que juntar. Y como el viejo proverbio de Kentucky, tal como he escuchado a mi madre decir muchas veces, pájaros del mismo plumaje se juntan. Eso tiene mucho de decir. 20. Ustedes nunca ven a cuervos y palomas teniendo mucho compañerismo unos con otros. Son dos diferentes clases de pájaros. Uno tiene una cosa y el otro tiene otra cosa. Ahora, el cuervo. Él es un carroñero. Él simplemente come cosas muertas, pero la paloma no puede comer cosas muertas. Si la paloma comiera cosas muertas, entonces la paloma moriría de inmediato. No lo puede digerir. La paloma y el pájaro que conocemos, que se llama paloma, simboliza el Espíritu Santo. Una paloma en la Biblia, esa paloma no tiene hiel. No puede digerir cosas malas y fétidas. Porque si lo hiciera, significaría la muerte de la paloma. Un tipo muy hermoso del cristiano nacido de nuevo. No puede digerir las cosas del mundo. Porque si lo hiciera, los mataría de inmediato espiritualmente. ¿Pero se han fijado alguna vez en ese viejo cuervo? Ahora, él se puede sentar en un cadáver en decadencia. En lenguaje claro de Kentucky, pudriéndose. Y él se puede sentar allí y simplemente comer durante todo el día. Pero la paloma no puede andar alrededor. Eso apesta. Ella levantaría el vuelo. Pero el cuervo se puede sentar allí y comer durante todo el día. Y luego se puede ir directamente al campo de trigo y comer con la paloma también. Párrafo 21. Así que un hipócrita, un impostor, puede irse al mundo, afiliarse con el mundo y actuar como el mundo, y vivir en el mundo, y disfrutar de los placeres del mundo, y venir a la iglesia sin fingir ser un cristiano. Pero un verdadero cristiano no puede salir al mundo y regresar. Hay algo mal. Así que eso muestra, muéstreme con quién se junta y le diré quién es usted. Permítame entrar a su casa y ver lo que lee. Permítame escuchar, a ver la clase de música que usted está tocando. Permítame ver qué clase de revistas, qué clase de literatura lee. Permítame asomarme a su oficina y ver si tiene este montón de imágenes vulgares y cosas. Dígame que usted es un cristiano. Yo no le diré nada, pero en mi corazón observaré la clase de fruto que usted está produciendo. ¿Ven? Porque esa es su dieta. O usted dice, yo pertenezco a la iglesia. Bueno, ahora usted no tiene derecho de juzgarme, hermano Branham. Yo no lo estoy juzgando. La palabra lo está juzgando. Eso es correcto. Su fruto, su vida dice lo que usted es. Párrafo 22. Oh, vaya. El fariseo debió haber tenido alguna clase de móvil detrás de esto. ¿Qué es un fariseo? ¿Qué significa la palabra fariseo? Nosotros no usamos esa palabra muy a menudo en Kentucky. ¿Qué significa la palabra fariseo? En el griego significa un actor, alguien que actúa. Yo odio eso. Alguien que está actuando, intentando algo. Yo desprecio tal cosa. Muchas veces la gente está tratando de actuar como el otro individuo. Escuchen, dejen de tratar de intentar de actuar como el individuo al lado. Y solo actúe bajo sus propias convicciones
y le irá mucho mejor. Sea usted mismo, eso es correcto. Usted ve a demasiados niñitos yendo al cine. Regresan a casa y quieren actuar como los actores. Vergüenza les debería de dar. En Hollywood, en Los Ángeles, yo he llevado a cabo muchos servicios allá y me he dado cuenta que la mayoría de la gente ha crecido en todo ese ambiente de la actuación de la gente estadounidense. Somos grandes actores, fariseos. Allí lo tienen. Usted los verá. Están tanto frente a la pantalla, al punto que ellos siempre están actuando. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Orgullo. Hermana Lidia, por favor, los párrafos 23 al 28. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Orgullo del 7 de agosto 55, párrafo 23. Y la gente estadounidense a través de la televisión y a través de los cines han visto tanto de la puesta en escena al punto que ellos mismos se convierten en eso. Lástima. Y lo tenemos en la iglesia. Actores, Dios no quiere eso. Lejos sea de nosotros ser actores. Sea usted mismo. Dios quiere que usted sea de esa manera. Yo aborrezco ver a alguien tratando de hacer algo que ellos no pueden hacer. ¡Qué desgracia! Lo he notado muchas veces. Y hermosas voces que Dios le ha dado a la gente. Un talento y luego ellos la sobreentrenan. Odio tener que escuchar una voz demasiado entrenada. Cuando se paran a cantar y toman algunas clases de nota y la sostienen tanto tiempo hasta que se les pone el rostro azul, solo para mostrarle a la congregación que pueden poner así en peligro su querida vida. Y cuando vuelven a bajar, esa gente no está alabando a Dios. Sus mentes están en sus notas. Párrafo 24. A mí me gusta ese buen cantar pentecostal chapado al antiguo, entre paréntesis, correcto, donde uno se olvida del piano y del órgano, donde uno no tiene que tomar algún tipo de ritual o programa elaborado, donde usted levanta sus manos con lágrimas corriendo por sus mejillas, a donde no importa si usted pudiera cantar el do, re, mi, fa, sol, la, si, do o no, y solo cantar en el espíritu, de corazón. Usted le da alabanza a Dios todo fuera del programa. Usted se tiene que salir del programa del hombre para entrar en el programa de Dios. Entre paréntesis, ¿ve? Salga de eso. Oh, vaya, líbrame de ser un actor, sea lo que usted es. Dios lo bendecirá. Aún hoy, algunas veces se ven ministros que harán eso. Se suben al púlpito y hacen su voz muy grande. Yo acabo de recibir mi licenciatura, como si le provocara un escalofrío. Siento lástima por ellos. La gente no aprecia eso, solo sea usted mismo. La gente lo apreciaría más. ¿No creen ustedes eso? Solo sea claro y sincero. Un jamón ahumado, una maleza de sorgo, eso le hará bien. No estará fingiendo. Párrafo 25. Pero un fariseo, entre paréntesis, oh, yo odio esa palabra. Un actor. Algunas hermanas hacen lo mismo. Tienen mucho de actuar en ellas. O ellas cortan las narices de sus esposos con eso. Juan, ¿por qué hiciste eso? Tan importante como pueden serlo. Oh, vaya, güey, Dios, me libre de dirigirme a usted si esa es la clase de espíritu que tiene, pero deje que alguien le llame al teléfono. Entre corchetes, el hermano Brana emita a un autor certificado. Oh, ¿cómo le va? Estoy tan feliz de que haya hablado. Actores, vergüenza les debería dar. Ángeles del hogar, diablos de la calle.
fingiendo. Solo sea usted en todo tiempo. Es mejor manera de ser. Es la mejor manera de ser. ¿No lo creen ustedes? Seguro. ¿Sabe cómo tomarlos? Entonces, no actores, no fariseos, ir a la iglesia en domingo. Oh, cuán píos son ustedes y el lunes por la mañana nadie se puede llevar bien con ustedes. Tú, fariseo, ¿de qué le sirve ir a la iglesia? Oh, vaya, usted necesita una conversación, eso es lo que usted necesita. Saque la cosa, la naturaleza de eso. Los metodistas deberían decir amén a eso, porque esa es la doctrina metodista, si es que lo entiendo correctamente. Satisfacción. Párrafo 26. Muy bien. Oh, vaya, impostores. Este viejo fariseo mandó llamar a Jesús. Él tenía algo detrás de eso. Bueno, está cansado. Está asomándose por encima de la gente. Él casi no puede ver. Está sudado. Recorrió todo el camino desde el sur de Palestina, persiguiendo y buscando a la multitud. Ahora está reunida. Y él ha estado parado todo el día, quitándose el sudor. Está cansado, fastidiado, recorriendo sus pies los caminos de Palestina, llenos de polvo y estiércol del camino. A medida que corre, de vez en cuando se detiene y consigue un trago de agua. Pero él levanta su cabeza y vuelve a mirar. Visualiza un poco. Bueno, estoy tan contento de haberlo encontrado. Después de una larga conversación, después de un rato, la multitud comienza a dispersarse un poco y él se va abriendo paso a codazos. Él tiene un mensaje y va de camino. Él tiene un amo, su nombre es Simón, un fariseo. Él es un mensajero. Él lleva ahora este encargo. Él tiene que llegar con Jesús. Es un lacayo. Así lo llaman en Palestina. Solo los fariseos tienen mucho de ello. Hace de todo. Se pillan a sus caballos y arreglan sus jardines. Y así sucesivamente y los cuidan. Lacayos le pagan solo un poquito arreglándoselas como pueden. Párrafo 27. Y ese lacayo la había buscado quizás por 2 o 3 días. Tratando de encontrar porque su amo le había dado el encargo de salir a encontrar a Jesús e invitarlo a su casa a cenar en una cierta ocasión. Lo veo abriéndose paso a codazos por entre la multitud y él se tropieza quizás con Pedro. ¿O fue con Andrés? Yo no estuve allí, yo no lo sé, pero lo escucho decir. Me gustaría ver a su maestro, Señor. Y por supuesto, sus discípulos amados, ellos querían tratar de mantener a la gente alejada de Jesús cuando él estaba orando por los enfermos y cosas. Y otra vez él dice, me gustaría ver a su maestro. Y veo a Andrés llevarlo cerca de donde estaba Jesús. Todos los enfermos y todos los demás estaban alrededor. Él dijo, maestro, aquí está un joven del sur de Palestina, quien ha venido con un mensaje. Él viene de lejos y dice que es de su amo y él desea hablar contigo. Párrafo 28. Y él dice, se inclina ante él y le dice, ¿cuál es su encargo? Que su amo tiene el deseo que en una cierta ocasión que él vaya y cene con él. Oh, si usted y yo hubiéramos estado allá, que tan solo diferente hubiéramos visto eso. Nosotros hubiéramos dicho, maestro, no vayas con ese fariseo. Está ciego, no sabe, él te oye y hay muchos enfermos y cosas alrededor. Has usado mucho tu fuerza. No vayas con un tipo como ese. Él solo está tratando de usarte. Como dice el viejo dicho, hacer baza o algo. Él tiene alguna clase de alternativa mala al respecto.
No vaya con una persona mala como esa. Oh, vaya, me puedo imaginar a ese fariseo, un gran individuo, un gran hombre, caminando unos días antes sobre su alfombra fina egipcia y su gran comedor perfumado, frotando sus grandes manos gruesas, gordas. Dije, ¿por qué no pensé en eso antes? Ja, ja, ja. Pues ciertamente, eso es lo que quiero. Eso es. Les diré algo. Para mí, gran entretenimiento y que estoy preparando. Debí haber pensado en eso hace mucho tiempo. Ja, ja, ja. Ustedes saben, este hombre aquí, Jesús de Nazaret, está en boca de toda la gente, pobre, y les diré algo. Si lo pudiera tener a él aquí en mi banquete, tendría a los habladores por todo alrededor observando. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y ¿saben algo? Sería la persona más popular en la ciudad. Yo añadiría más a mi popularidad. Oh, debía haber pensado eso antes. Así que él encamina al muchacho por el trayecto para que vaya en busca de él. ¿Qué piensa usted que diría el doctor Jones, ese fariseo Jones? Él odia a Jesús de Nazaret. Él cree que él es un diablo. ¿Y acaso no estará de acuerdo el abogado tal y tal cuando los tenga aquí? Por supuesto que todas las celebridades del pueblo vendrán a mi reunión. Ciertamente porque ellos saben que yo puedo alimentarlos bien. Ciertamente. Este era un fariseo rico. Él tenía en abundancia. Podía hacer lo que él quisiera. Él obtenía todos los cortes de carne allí en el templo. Él estaba en los cortes de la carne. Él también estaba en todos los diezmos y ofrendas y en todo lo que entraba. Él tenía en abundancia. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Orgullo. A continuación, hermana Olga, por favor, los párrafos 34. Perdón. 29 al 33, hermano. Siga. Dios les bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Seguimos con el mensaje Orgullo. El 7 de agosto de 1955, el párrafo 29. Pues lo que costaría desplegar una fiesta como esa, alimentaría a una familia común durante los años, durante 2 años en Palestina. Pero, oh, era un gran hombre en la ciudad. El doctor Simón, fariseo, mire, mire qué hombre. Puedo verlo caminar de un lado a otro y decir, ciertamente, oh, vaya, voy a enviar las invitaciones inmediatamente. Bueno, usted sabe, para que toda la gente pueda ver, yo tendré esto afuera donde está fresco. Cuando ya haya pasado el calor, saldré en la gran. Tengo un lugar allá afuera, un viñedo, donde las hermosas uvas cuelgan y en este momento están bien. Y el aroma de las uvas está tan hermoso. Lo llevaré a cabo todo allá afuera. Y voy a llevar mi gran mesa especial y la colocaré allá. Y tendré al doctor Jones, y tendré al doctor tal y tal, y al doctor tal y tal, y al doctor tal y tal. Y toda la ciudad sabrá que soy un gran hombre, que mi licenciatura me hizo bien, y que soy un gran hombre. Yo, eso es todo lo que usted puede escuchar. Yo hice esto, yo le voy a mejorar, lo voy a mejorar, yo haré esto, yo, y no hay lugar para Cristo. Párrafo
meta. No es el cuadro de hoy día. Yo haré esto, aquello. Yo me uniré a la iglesia. Yo haré esto, yo haré aquello. Dios tenga misericordia de nosotros. Allí estaba él. Oh, él era un gran hombre. Ser más grande con tan solo tener a Jesús en el lugar como entretenimiento. Él no creía que él fuera profeta, aunque Jesús lo era. Y él no creía que él fuera el Hijo de Dios, aunque él lo era. Pero él pensó, si puedo tener a ese hombre aquí, todos nos vamos a divertir. Así que mandó a traerlo. Jesús nunca rompe una promesa. Los días transcurridos y muchas cosas acontecieron. Y llegó el tiempo para que este fariseo para que se arreglara. Sí, hermana. Amén, bueno. Sí. Bueno. Bueno, en eso llega el doctor con el fino carruaje. Él manda rápidamente a sus hombres, sus lacayos, y él toma los caballos y se los lleva al establo y se pilla a sus caballos. Y él, ¿Cómo le va a mi amigo? Estoy tan feliz de verlo. ¿Gusta pasar? ¿Visitarme un momento? ¿Lo puedo ver mientras él? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermana, sí se le escucha. Me gusta pasar. Mientras él lo finge, gusta pasar, pues aquí está el abogado, tal. Estoy tan contento de verlo, mi amigo. ¿Gusta pasar? Lacayo lleva sus caballos al establo. Oh, vaya. Vaya. Pero después de un rato, él se mete brindando con las copas y por el estilo. Y en Palestina, cuando preparan una cena, si alguna vez han estado allá, sacan una gran mesa como esta. Y luego tienen uno no se sienta y come en Palestina, como ustedes lo hacen aquí. Uno se acuesta y come.
tienen como un sofá y lo cuadran por toda la mesa. De esta manera, y cada hombre se recuesta de esta manera, y él come recostado con sus pies detrás de él. Ellos prepararon todo. Todos estaban allí, entretenidos y por el estilo. Y el fariseo estaba teniendo un gran tiempo, entreteniendo a su celebridad. Cuando de repente Jesús llegó y entró a la casa y se sentó, y ellos no sabían que él estaba allí. Nadie debió haber sabido al respecto. ¿De dónde vino él? ¿De dónde vino él? Párrafo 32. Ahora en su lugar tan pequeño, quizás estaba sentado en una reunión, en un rincón. El fariseo estaba demasiado ocupado. Él tenía que hacer otras cosas. Las celebridades, la gran gente del pueblo estaba allí y él tenía que entretenerlo. Me pregunto, hermanos y hermanas, si acaso no hemos invertido demasiado tiempo entreteniendo a las celebridades y a los dignatarios, que olvidamos que Jesús está sentado en nuestro medio también, sentado en el rincón sin que nadie lo note, sentado solo. Sus discípulos no podían entrar, ellos ni aún habían sido invitados. Entonces todos los que están invitados, tal como son los sureños, y ellos se tienen que quedar mirando desde afuera, preguntándose, y cuando algo está sucediendo, usted no se tiene que preocupar a la multitud. Todos están allí de todas maneras. Vinieron a mirar, espectadores, para ver lo que puedan. No se les es permitido entrar, pero ellos vienen y miran, se paran en un punto de sus dedos, una punta de sus dedos, ahora tras hora, observando los entretenimientos, los pobres con la boca llena de agua, cuando ven la carne fina, condimentada, el cordero horneado con las mejores especias, todo de lo mejor traído desde Egipto y Mesopotamia, así sucesivamente. Párrafo 33, ya para terminar. Pues este fariseo era un hombre rico. Él en verdad podía organizar una gran cena como esa, que los pobres se paren y se asomen si ellos quieren hacerlo. Ese es el grupo que hará pedazos el mundo para hacer un proselito de un gentil, y lo hacen más doble, hijo del infierno, de lo que era cuando comenzó. Orgullo, pompa, allí está Jesús sentado abandonado. Me imagino que él se sintió incómodo porque él tenía los pies sucios. Cuando la gente está vigilando por Palestina, en aquellos días no tenían pavimentos y caminos con aceite como los tenemos ahora. Sentado allí con sus pies y piernas todas sucias, su cabeza sin ungüento, sin un beso en su mejilla, y sus piernas con ese polvo viejo del estiércol y cosas del camino, el polvo donde los caballos, las caravanas, las bestias de carga habían estado jolando. Y,
llevando las cargas y los animales ensuciando el camino. Los pájaros bajaban y lo desparramaban y lo picoteaban y después de un rato se convertía en polvo. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Olga. A ver, ¿me confirma si me escuchan? Sí, hermano, sí se le escucha. Hermano, sí se escucha. Amén, hermana. Vamos a retomar. Disculpen que tuve un poquito de bajada del internet. Bueno, mis hermanos, continuamos con el mensaje Orgullo. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafo 34 al 38. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Orgullo del 55, 8, 7, párrafo 34. Y la persona caminando, el manto interior palestino termina en la rodilla y luego la vestidura va encima de eso. Y a medida que caminan, lo van columpiando. Eso causa que los pequeños vientos vuelen el polvo hacia arriba y llega a ser sucio y apestoso cuando toda esa cosa se le pega a uno. Y allí estaba Jesús sentado con pies sucios. Jesús. Ellos lo llamaron a él así, con pies sucios. Oh, eso me hace sentir algo cuando veo eso. Jesús sin ser anunciado. Jesús con pies sucios. Lo hicieron un espectáculo después de haber sido invitado. Me pregunto, cuando ustedes llevan a cabo un culto de oración, ¿lo invitan a él a su iglesia? ¿Luego él viene a hacer algo por ustedes y ustedes simplemente no lo atienden? Demasiado de eso en la vida de nuestro hogar y en todas partes. Cuando viene el presidente, pues, oh, vaya, ellos extienden una alfombra desde el tren hasta el hotel, llenan las calles y las jovencitas salen con flores y colocan ramos de flores por las banquetas y cuelgan banderas en cada poste dándole la bienvenida. Pero cuando Jesús llega al pueblo, él se tiene que quedar en pequeña misioncita en alguna parte. Lo llaman loco, un santo rodador. Oh, hermano, párrafo 35. Oh, tú, fariseo ciego, noten. Jesús con pies sucios. Jesús, esos pies que muy pronto habrían de ser clavados por los pecados del mundo. Estaban con polvo y estiércol, incómodos. Jesús por regular está incómodo alrededor de un montón de gente rica, de todas maneras. Ellos no le dan a él espacio o nada, solo dejan que se siente. Oh, con tu boca me adoras, pero tu corazón está lejos, dice el maestro. Jesús con pies sucios. Allí se quedó él sentado, sin entretenimiento, sin que lo lavaran, sin recibir la bienvenida. Dicen, Jesús, ¿aceptarías un lugar menor? Jesús, ¿aceptarías un lugarcito cuando te dejan pasar a un hogar? Sí, yo tomaré ese lugarcito. ¿Qué? Un lugarcito en la parte de arriba, tal vez en el segundo piso, en un pequeño armario o abajo en el sótano. ¿Usted se avergüenza de él frente a las celebridades, frente a sus invitados? ¿Usted tiene miedo o vergüenza de él, de hablar de su gracia salvadora? Pero, ¿vendrás de todas maneras, Jesús? Sí, de todas maneras. Eso me prueba a mí que él es el Señor de señores. Él es una gran persona. Yo vendré de todas maneras. No importa qué tan pequeño sea el lugar que prepares para mí, yo vendré de todas maneras. Me gusta eso. Él es mi Señor. Yo vendré de todas maneras. No importa qué tan pequeño sea el lugar, yo vendré. Aunque a usted le da todo al presidente, al doctor Jones, una gran atención, pero cuando Jesús viene, él toma un rincón en alguna parte. ¡Qué gran montón de fariseos!
animadores sin amor, animadores, yo tomaré el lugarcito. Párrafo 36. Cristiano, hace mucho tiempo, antes de que usted abriera su corazón, ¿cómo lo trató a él? ¿Alguno de usted a él? Oh, vaya. Oh, de vez en cuando usted permite que vengan ciertos programas, algún pequeño evangelista seco de alguna clase, y usted se pone su vestido más encantador y su sombrero bonito y va a la iglesia. Usted no le dio a él un lugar de adoración. Usted no testificaría, pero él no le reprendió. Él no le condenó. Él está dispuesto a tomar el lugarcito. Usted no le dará todo su corazón. Él tomará tanto como usted le permita tener. Él es mi Señor. Y usted se va a casa. Oh, bueno. Eso servirá hasta el próximo mes. Regresaré otra vez a la iglesia. Párrafo 37. Como usted lo ha ido desplazando a él, sus pequeñas fiestecitas y todas cositas, sus pequeños entretenimientos, pues tu fariseo vergüenza les debería de dar hacerle eso a Jesús, mi Señor. Cuando él llega al pueblo, usted habla mal de él, ustedes lo rechazan, abran sus ojos. Él viene a visitarlos, ustedes lo han invitado en sus cultos de oración, pero cuando él viene, entonces ustedes no le quieren dar a él en ningún espacio. ¡Qué lástima! ¿Qué tan ciega puede estar la gente? ¿Qué oportunidad tuvo este mensajero que llegó hasta los pies de Jesús? ¡Oh! Ojalá yo hubiera podido tomar su lugar. Desearía haber estado allí ese día. Hubiera hecho más de lo que le dijo un fariseo. Lo habría abrazado. Habría hecho todo lo posible por conocer la oportunidad de estar en la presencia de Jesús. Así como estaban las personas ciegas en ese día, lo están hoy. Con solo pensar en la oportunidad que se le presenta a la gente para aceptar a Cristo. Y se alejan, lo dejan a él sin adoración y sin darle la bienvenida. Para terminar el párrafo 38. Ustedes saben, la costumbre en el país de Palestina, lo primero que sucede cuando lo invitan a un esparcimiento tan regio como ese, cuando usted llega a la puerta, está todo sucio, usted apesta, usted no llena. Entonces los requisitos para el esparcimiento, usted se sentiría avergonzado de caminar en esas casas tan adorables con todo eso en sus pies y demás. Y la manera como se ve usted y sudado y demás, ¿qué es la primera cosa? Cuando un invitado llega, tienen a un lacayo, el hombre que le pagan menos que cualquiera por su trabajo. Cuando pienso que mi Señor se ciñó y le lavó los pies a la gente, él tomó el lugar más bajo cuando él merecía el lugar más alto, pero él tomó el lugar más bajo para lavarle el estiércol y la suciedad de los pies. Se convirtió en el más humilde de los siervos. No hay ningún otro siervo que tenga el trabajo más humilde que el del lacayo que lava los pies. Pero cuando usted viene a un hogar de ese tipo allá en el país oriental, Palestina, el lacayo lo encuentra en la puerta. Va a uno de los pozos y saca una cubeta de agua, clara y buena. Y le quita las sandalias o los zapatos y pone sus pies sobre su rodilla y lava todo este polvo y suciedad y estiércol y toda esa cosa de su cuerpo. Y entonces él toma otra toalla y limpia sus pies y talla sus pies, los lava, los pone abajo. Y luego él toma sus sandalias y las coloca en algo parecido a una pequeña manta. Y las coloca ahí junto a la puerta de entrada. Entonces él va y encuentra un par de pantuflas muy finas de satín y algodón. Son muy suaves. Ese es el cumplimiento del anfitrión. Él hace eso. Las tiene allí listas. Él se las coloca en los pies a ustedes hasta que encuentra las que queden más cómodas. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Orgullo, hermana Erika, por favor, los párrafos 39 al 43. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Orgullo del año 55, agosto 7, párrafo 39. Entonces los pies de ustedes están lavados. Luego él lo pasa por otro lugar y luego allí está un hombre que lo recibe en la puerta. Y él tiene una pequeña vasija en su mano, parecido a una pequeña jarra. Y usted la toma y derrama un poco del aceite en sus manos. Ahora, ese aceite está hecho de un nardo muy fino. Lo que es, hay un arbusto que crece en Arabia, de donde ellos lo obtienen, una pequeña flor que florece como rosa. Y entonces cuando la rosa se marchita, deja algo parecido a un pequeño bulbo que se endurece como una manzanita. Y esa es la cosa que este árbol hace, pero usted puede tomarlo y parárselo por las manos, pasárselo por las manos. En una ocasión vi a una celebridad en Rusia que tenía dos de esos. Uno puede pasárselo por las manos de esa manera y la esencia se quedará en sus manos por 2 semanas. Es muy caro, costoso y cuesta mucho dinero. El aceite se envejece y huele mal después de unos días. Ellos ponen ese nardo allí hasta que se convierte. Oh, mantiene ese aroma por años. Ese es uno de los tesoros que la reina de Sabá le trajo a Salomón. Párrafo 40. Y ellos le dan a uno eso. Y usted se lava las manos con ello. Y después ellos le dan una toalla. Y usted se limpia las manos. Luego lo siguiente que le dan es más de eso. Y usted se lo pone en su cuello. En parte de atrás de su cuello, en su mejilla y en su frente. Tantos hombres como mujeres en Palestina hacen esto porque los rayos del sol son muy calientes. Ellos hacen eso y luego producen un aroma. Después que usted se limpia la mayoría de eso, queda refrescado. Sus pies están lavados. Usted está lavado. Sus manos están limpias y su rostro está limpio. Después se lo llevan a una cámara donde está el anfitrión. Y luego cuando usted se encuentra con él, él toma su mano derecha y la coloca en el hombro izquierdo de usted. Entonces usted se inclina y luego usted le coloca su mano derecha en su hombro izquierdo y él se inclina. Y luego él le da un beso de un lado de la mejilla al otro lado de la mejilla. Y esa es la bienvenida, la diestra de compañerismo. Cuando el anfitrión lo besa, usted es un hermano, es bienvenido. Jesús tuvo mucho cuidado de lavarse los pies al doctor Jones y al fariseo, mejor dicho. Y él tuvo mucho cuidado con las celebridades, pero aquí estaba Jesús con pies sucios. Aquí estaba sentado Jesús sin la bienvenida, sin aceite en él. Aquí estaba sentado Jesús sin el beso. Y sin embargo, él dejó su trabajo y vino desde el otro lado de Palestina para cumplir su promesa. Párrafo 41. Me imagino que él se sentía miserable sentado allí, todo el resto de ellos, y el fariseo testificando allí sobre diferentes cosas que habían sucedido. Y el pobre de Jesús, sentado allí con pies sucios, sin ungüento en el rostro, sin beso. Jesús quiere que lo besen. Hay una escritura en Salmo 2 que dice, besen al hijo para que no se enoje. Besen al hijo. Oh, ustedes nunca sabrán lo que significa hasta que hayan besado una vez al hijo. Besen al hijo. Háganlo a él. Bienvenido en sus corazones. Pero él se sentó sin ungüento con pies sucios. Oh, cuán avergonzado estaba él. El fariseo estaba teniendo un gran tiempo. Él estaba demasiado ocupado entreteniendo a los grandes hombres de la ciudad, como para saber que Jesús no estaba siendo atendido. Pero él vino de todas maneras. Oh, mi Dios, ¿cómo fue que? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que a ese lacayo, estando en la puerta, se le pasó por alto lavarle a él los pies? Dios, me hubiera gustado haber tenido su trabajo, como yo hubiera amado el tener que lavarle sus pies en la puerta. Como hubiera amado
el haberle entretenido, llevarle mi vajilla de agua, al saber que él estaba allí sentado. Párrafo 42. Pero allí se encontraba él con el rico y el orgulloso. A ellos no les interesaba nada con referencia a él. Él solo era un entretenimiento, algo para que la gente pudiera criticar y mirar. Sin duda él tenía en su corazón que le pidiera que le hiciera un milagro o algo. Y mientras él estaba sentado allí, por fuera en la calle, había una muy mala mujer en el pueblo, una prostituta. No vamos a entrar en detalles al respecto. Ustedes saben lo que es, una mujer de mala fama, caída. No la condenen a ella. Escuchen, antes de que pueda haber una mujer caída, tiene que haber un hombre caído también. Quizás algún novio la había amado hasta su corazón, hasta que aplastó la flor de su vida bajo sus pies y la introdujo a ese tipo de vida. La escritura dice que ella era una gran pecadora. Nadie quería tener nada que ver con ella, pero todas la conocían. Sabían quién era ella, ciertamente. Ella era una gran pecadora y tal vez al pasar, sin ser bienvenida entre la gente, ella pasó con la punta de los pies, miró hacia arriba y localizó a mi señor sentado en el rincón, con los pies sin lavar, sentado sin ser bienvenido entre los ricos. Eso era demasiado para ella. Ella dijo, no, estoy segura que es él. Párrafo 43. Ustedes nunca verán a Jesús a menos que ustedes lo reconocerán cuando lo vuelvan a ver. Nadie puede mirarlo y olvidar su apariencia. Yo pienso que ella dijo, quizás ella lo había escuchado en alguna otra parte. Ella dijo, oh, allí está ese gran maestro, pero él está aquí con este fariseo y ellos no lo quieren. Oh, ella se da la vuelta, la puedo ver decir, oh, yo no puedo, oh, he de estar perdiendo la mente. Seguramente yo no puedo hacer eso. O tal vez, creo que sí puedo. La puedo ver que recoge la ropa que tiene a su alrededor y se encamina hacia la calle. Puedo ver a dos hombres empujar sus brazos y decir, mira nada más, ¿ves quién se presentó? Oh, seguro, usted es demasiado bueno. Me gustaría verlo directamente a los ojos una vez y ver qué tan bueno es usted. Dios le bendiga, hermana. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga a su lectura. Continuamos con el mensaje Orgullo, predicado el día 7 de agosto del año 1955. Voy a continuar con los párrafos 44 al 48. Párrafo 44. Usted dice, hermano Branham, yo no soy una prostituta. No digo que en su conjunto signifique solo sexualmente. Prostitución en un nivel más elevado. Usted puede prostituir su tiempo. ¿Qué tiempo le da usted a él? Prostituye sus propios motivos egoístas, andando alrededor diciendo, bueno, yo pertenezco a esta iglesia, soy mejor. No, usted no lo es. Usted se puede prostituir de otra manera aparte de sexualmente. El Espíritu Santo le hablará al corazón y usted dirá, no quiero tener nada que ver con eso. Tú, fariseo ciego, prostituta, ¿qué le pasa? Cometiendo adulterio con el mundo, eso es lo que está haciendo. Oh, usted dice, yo pertenezco a la iglesia. Y tan frío e indiferente. Oh, usted dice sus oraciones bonitas. Oh, yo odio esa cosa farisea. Oh, usted ora y hace de cada coma algo tan perfecto. Y cada punto tan perfecto. Oh, usted ora tan bonito. Usted no puede hablar con Dios de esa manera. Usted está escuchando lo que usted está diciendo y realzando su oración. Oh, que Dios le ayude a soltarse una vez que pueda orar. Deje de estar diciendo oraciones. Párrafo 45. Oh, fariseos, demasiados de ellos. Fariseos, usted dice, yo pertenezco a la iglesia. Eso está bien, seguro que pertenece, pero ¿qué actitud tiene hacia mi Señor? Cuando Él quiere venir con usted y bendecirlo, usted no lo hace. Oh, no, yo no creo en esa clase de cosas. Eso es el mismo grupo del cual estoy hablando. Muy religioso, pero muy fariseo.
¿Qué fue lo que dije al principio que eran? Actores. Dejen de estar actuando la religión. Obtengan una experiencia chapada a la antigua de regeneración, del nuevo nacimiento. Mi Señor, Él anhela verlos. Él está esperando por ustedes. Toma ese lugarcito en el rincón. Él nunca los reprende por eso. Él los ama. Ustedes van a la iglesia una o dos veces al mes. Ustedes creen que han cumplido con su deber. Oh, si tan solamente lo amaran a Él, ustedes irían cada noche y cada día a algún lugar y hablarían con Él si ustedes lo amaran. Pero el problema es, ustedes solo actúan como iglesia, actúan religiosamente. ¡Qué lástima! Es una pena que todavía lo tengamos. Párrafo 46. Esta pobre mujercita, la puedo ver de mala fama. Allí va por la calle, subiendo unos escaloncitos rechinantes, donde ella tiene arriba un pequeño ático. Su corazón está saltando. No puede quitarse el cuadro de la mente. Oh Dios, cualquiera que alguna vez lo vea a él en la simplicidad de su palabra y de su amor, eso nunca lo abandonará. Algo lo perseguirá. Ella lo ve a él. Se va para arriba, abre su cajita de tesoros y saca una cosita de allí. Un saquito, lo saca, lo coloca allí. El tintineo de las monedas que caen en la mesa. Y a medida que caen las monedas, ella lo vuelve a levantar. Ella ve ese rostro frente a ella. Las lágrimas corren por sus mejillas, goteando por su mentón. Dice, no puedo hacerlo. No puedo, porque él sabrá de dónde vino el dinero. Él sabrá cómo me gané ese dinero. No puedo hacerlo. Quizá ella lo vuelve a bajar, luego lo alcanza y lo toma otra vez. Ella dice, no puedo, ¿qué es lo que me pasa? Pero yo lo veo a él viniendo desde la otra parte del país y sin ser atendido. ¿Qué puedo hacer al respecto? Esto es todo lo que tengo. Seguramente él entenderá. Ciertamente él entenderá, ciertamente que sí. Esto es todo lo que tengo. Seguramente él lo entenderá. Párrafo 47. Luego puedo verla a medida que ella, temblando, lo toma en su mano, lo coloca en su seno, tal vez en su calceta, lo envuelve por dentro, lo envuelve con su ropa y sale a la calle. Se está haciendo tarde, se dirige por la calle a una gran tienda de perfumes finos. Ella entra y allí está un hombre malhumorado con nariz de gancho parado detrás del mostrador, contando su dinero. Bueno, no fue muy buen día hoy, ni siquiera saqué para la renta. Un mal día. Está fastidiado, sin embargo, tan ortodoxo como él podía ser en su religión. Ella entra por la puerta. Cuando ella entra por la puerta, lo puede escuchar a él diciendo, ¡uf, ahora mira! Oh, ella era bien conocida. Todos los conocían, seguro. Todos conocían a esta mujer. Ella entra por la puerta. Bueno, él no se acerca a ella de una manera amable como debería y decir, ¿cómo le va? ¿Qué puedo hacer por usted? Él dice, bueno, ¿qué quieres? Ella pone el dinero en el mostrador. Oh, el tintineo del dinero, seguro que cambia las cosas. Él pertenece a ese grupo que dice, ¿qué ganancia obtendremos si dejamos a José en la tumba? ¿Cuál es la ganancia? Oh, sí, eso es lo que la gente piensa hoy. ¿Qué puedo obtener a cambio? ¿Cuánto dinero está involucrado? Fariseo ciego. Jesús está aquí y Él quiere ser atendido. Tú lo has invitado. Párrafo 48 por último. Allí está el dinero afuera. Ella dice, quiero una caja de alabastro, el mejor que tenga en la tienda. Pues Él dijo, vamos, ¿qué tanto dinero tienes? Ella lo coloca allí y tiene 180 denarios romanos. Él lo cuenta todo. Sí, tienes justo lo suficiente. ¿Qué? Ella quiere el mejor. Ella dice, Él se merece lo mejor, y Él lo es. Él se merece lo mejor que usted tiene. No le dé a Él un rinconcito. Dele lo mejor que usted tiene. Él merece lo mejor que usted tiene y lo mejor que usted puede hacer. Eso es todo lo que ella tiene. Ella sabía cómo lo había obtenido. Ella dijo, odio tener que hacerlo de esta manera. Quizás estoy fuera de orden, pero es lo mejor que tengo. Ella no discutió con Él sobre el precio. Esa no era la idea. Ella quería lo mejor. ¿No pueden ver? Ella quería lo mejor. Ella dijo,
Esto va para el mejor, entonces, ¿por qué no darle a él lo mejor? Amén, mis hermanos. Continúa la hermana Reina, por favor, los párrafos 49 al 53. Amén, mis hermanos. Continuando con el mensaje, orgullo, predicado el 7 de agosto del año 55, párrafo 49. Ella recoge el frasco de alabastro, se lo coloca en el seno y empieza a salir. Puedo ver a ese viejo judío de nariz de gancho mirando hacia afuera. Dos hombres se dan un codazo uno al otro. Dicen, mira, ¿quién va allí? Lo que salió de esa tienda. Me pregunto, ¿qué hizo ella ahí? Oh, ustedes fariseos, dándole un codazo a alguien más. Mírense a sí mismo una vez. Oh, quizás no estén mal sexualmente en sus acciones. Quizás no beben licor, pero, oh, fariseo ciego, ¿qué le estás haciendo a mi señor? ¿Qué le haces a él, tú, hipócrita de corazón frío? Ustedes lo rechazan. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo pueden hacerlo? Al ver su presencia alrededor de ustedes, el saber que él está allí queriendo bendecirles y entretenerles, pero ustedes son demasiado buenos. Oh, ustedes nunca han sido miserables. Debieran verse a sí mismos en el espejo de Dios una vez y ver cómo se miran. Ustedes con justicia propia. Todas sus pequeñas formalidades y cositas desaparecerán, sus pequeñas tradiciones. Párrafo 50. Y la puedo ver a ella. Ella debe darse prisa. Se está haciendo tarde, mejor tarde que nunca. Y cuando ella llega al lugar, ella puede darse cuenta cuando está alrededor de un grupo donde están los ricos. Ella escucha las copas de vino sonando una contra la otra. Ustedes saben, de esa manera, ella llega hasta donde están ellos. Se pregunta, ¿dónde está él? Ahora, ella está muy emocionada. Ese judío se rasca la cabeza. Y mira hacia dónde están esos hombres en el rincón diciendo, ¿qué fue lo que le sucedió? Dice, había manchas de lágrimas por sus mejillas. Ella ha estado llorando. Me pregunto, ¿qué irá a hacer ahora? Me pregunto, ¿qué sucedió? La mujer cuando se fijó y vio su rostro dijo, él no habla como estos fariseos. Él es diferente. Ese maestro es un poquito diferente de los fariseos. Ella sabía que había algo diferente. Cuando miró hacia arriba, pensó, ¿cómo voy a llegar allá, entrar a ese palacio rico? ¿Cómo puedo hacerlo? Pero la cosa es que ella lo hizo. Dijo, un día yo lo escuché a él decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Párrafo 51. La cuestión era, no cómo iba a llegar al lugar. ¿Iba ella a hacer el esfuerzo de llegar allá? La puedo ver abriéndose paso a codazos a través de la multitud. No importa lo que se decía o quién lo decía, ella iba de camino a encontrarse con Jesús. ¿Hacen ustedes eso? ¿Podrán abrirse paso a codazos sobre la vulgaridad, sobre los cines y los bailes y los comportamientos que tienen, llamándose a sí mismos cristianos para poder llegar hasta Jesús? ¿Podrán dejar de lado todos sus entretenimientos sociales mundanos para venir al Señor Jesús y ser entretenidos por Él? Dios tenga misericordia. Ella se abrió paso a codazos. Ella iba a llegar allá, independientemente de qué tan vil era ella. Oh, yo sé que estaba fuera de orden. Oh, seguro. Dios nos ayude a salir de orden de vez en cuando. El problema es, ustedes tienen demasiado orden. Sálganse de orden. Espero que la iglesia se salga de orden lo suficiente como para ser salvos.
párrafo 52. Yo recuerdo cuando Jesús me salvó. Oh, vaya, nunca lo olvidaré. Este pobre corazoncito de Kentucky mío estaba saltando 90 millas por hora. Yo lloré, lloré, grité. No me importaba quién estuviera alrededor. Yo no le estaba prestando atención al orden. Estaba en la presencia de Jesús. Yo le amo a él. Ella no se estaba fijando qué tan en orden se encontraba o qué tan fuera de orden estaba. Lo principal era llegar a Jesús. Allí estaba sentado él con los pies sucios. Se sentó sin haber recibido el beso. No le dieron la bienvenida y ella quería darle la bienvenida. A ella no le importaban las viejas órdenes fariseas sobre sus viejas tradiciones y denominaciones. Ella se estaba abriendo paso para llegar con Jesús. Dios nos ayude a tener un avivamiento como ese, donde hombres y mujeres se abrirán paso a codazos a través de multitudes y denominaciones y barreras hasta que entren en la presencia de Jesús. Párrafo 53. Sí, ella quería llegar hasta Jesús. Él tenía los pies sucios. Mi Señor Dios, sentado allí con los pies sucios, donde muy pronto un clavo romano los iba a atravesar para embalsamar su sangre para la salvación del mundo. Pies sucios. Que Él me perdone por eso. Oh, me duele, pero Jesús, con los pies sucios, sin besos, sin amor, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino para guardar su promesa y luego no lo atendieron. Pues ustedes oran por un avivamiento año tras año y cuando llega a su vecindario, ustedes piensan que es fanatismo, sin atención, Jesús con los pies sucios. Oh, si acaso eso no debería romper el corazón de todo hombre y mujer sin ser atendido. Oh, las celebridades, las grandes, siguen adelante, pero Jesús sin ser entretenido. Oh, vaya. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios te bendiga la lectura, glorioso mensaje. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Continuamos con el mensaje Orgullo, predicado el 7 de agosto del año 1955. A continuación, hermana Edi, por favor, en los párrafos 54 al 59. Continuando con la lectura del mensaje Orgullo, del 7 de agosto de 1955, párrafo 54. Noten mientras avanza. Ella corre rápidamente, se dirige a sus pies a medida que está allí acostado, estirado. Ella le mira su rostro. Ella dice, no puedo. No sé lo que ha sucedido. Estoy desquiciada. Ella estaba llorando. Dios nos ayude a desquiciarnos de vez en cuando. El problema de ello es que ustedes son muy ritualistas. Ustedes tienen que orar de una cierta manera y terminarlo con un amén. Como un becerro moribundo con calambres, haciendo amén. Se paran en el coro y cantan con la cara pintada y uñas de Jezabel, y actúan como no sé qué, y se hacen llamar cristianas. Tú, fariseo ciego, ¿qué es lo que le pasa? Mi Señor está en el pueblo, no lo entenderán. En su corazón, párrafo 55, él está allí sentado. Ella llega hasta sus pies, coloca la caja en el piso. Ella se empieza a levantar. Ella no pudo, simplemente no pudo. Ella estaba llorando tan fuerte que no se pudo levantar. Se quedó media encorvada y no se pudo levantar. Y él se dio cuenta que estaba parado al lado de la fuente de pureza. Ella se da cuenta que estaba parado al lado de la única cosa que la podía perdonar. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, la única cosa que podía lavarla de su culpabilidad.
Ella estaba en la presencia de eso como una prostituta. Ella vino de la manera como estaba. Ella no sabía qué hacer. Estaba llorando, tenía sus manos levantadas. Ella no lo podía soportar. Ella estaba mirando y allí estaba. Él, oh, es imposible, dijo ella. ¿Será posible que sea él el más hermoso? Aquel que escuché decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dios, tú conoces mi corazón. No tengo que decir ni una sola palabra. No puedo, estoy fuera de mí. 56. Y ella lo intenta y llora y las lágrimas corren por sus mejillas, goteando, bajando hasta los pies sucios de Jesús. Las lágrimas bajan por sus mejillas sobre sus pies sucios. Cuando de repente ella se encuentra frotando sus pies y las lágrimas simplemente derramándose. ¡Qué bendición! Lágrimas de pureza, de arrepentimiento, lágrimas de arrepentimiento, derramándose, lavando los pies sucios de Jesús. ¡Oh Dios, ten misericordia! Lágrimas de pesar. ¡Qué hermosa agua! ¡Qué agua tan más límpida! Saliendo de su corazón. Señor Dios, no sirvo para nada, pero no puedo soportar verte sentado de esa manera. Y las lágrimas bajan por sus mejillas y ella le está frotando sus pies de esta manera, lavándolos con sus lágrimas. Allí está la caja de alabastro. Y cuando de repente, en su condición de histeria, se le suelta el cabello, los rizos caen. Y antes de que ella pudiera darse cuenta, tenía su cabello secando sus pies con el cabello que estaba en su cabeza. 57. Dios ten misericordia. Oh, vaya, mi Señor. Y ese montón de fariseos de corazón frío estaban sentados allí, indiferentes. Oh, vaya, secando sus benditos pies con los cabellos de su cabeza. Algunas de ustedes, mujeres, para poder hacer eso tendrían que pararse de cabeza. Ustedes se lo cortan el cabello, eso es correcto. No lo he dicho como chiste. La Biblia dice, la gloria de la mujer es su cabello, y ustedes se lo cortan. ¿Qué era? ¿Qué era? Era su gloria. La única cosa decente que tenía en ella era su cabello largo, y se había caído a los pies de Jesús. Sus lágrimas, todo lo que ella era, estaba derramándose a sus pies, lavando los pies sucios de Jesús. ¡Qué manera! Yo sé que no estaba en orden. ¿Qué le interesa a usted el orden? ¿Lo que pasa con la multitud? ¿Qué le interesa a usted lo que ellos están haciendo? Ustedes están en la presencia de Jesús. Párrafo 58. A ella no le estaba importando lo que esos fariseos estaban diciendo. ¿Acaso Jesús alejó sus pies y dijo, oye, oye, no debes hacer eso? No, Señor. Él se mantuvo perfectamente quieto. Ella estaba perfectamente en orden, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas de arrepentimiento, secándolos con la única gloria que tenía, su cabello, colocando todo lo demás a sus preciosos pies. Ella estaba fuera de sí, ella estaba lavando, casi no sabía lo que estaba haciendo. Después de un rato, ella se levanta. No sabía que mira alrededor. ¿Acaso Simón dijo algo? Sí, un poco después, él hace sus comentarios. Lo puedo ver a él cuando el rostro se le pone rojo. Sus ojos de lagartija, ojos impíos de acero, mirándola de manera hiriente. Él se pone rojo y luego blanco de rabia. Lo puedo escuchar hacer. Entre corchetes, el hermano Branham tose y se aclara la garganta. Su programa estaba siendo interrumpido. Él dice en su corazón, ¿sabes qué clase de mujer es esa ante la cual estás parado? Él pensó que le arruinaría su reputación. Párrafo 59. Pues hermano, la reputación de Jesús se forma cuando él está en presencia de pecadores. La reputación de Jesús no se daña por los pecadores, se forma en presencia de pecadores. Allí, lavándole sus pies, ella se levanta, toma la caja de alabastro. Todo lo que ella tenía estaba allí, su cabello suelto hasta abajo.
le quita la tapadera de arriba, la quiebra y lo derrama completamente. No guardó algo para un día lluvioso, ella lo derramó completamente en sus pies, porque todo lo que ella tenía, su gloria, ella misma, sus lágrimas de arrepentimiento y todo su dinero y todo el alabastro estaba en la caja de nardo. Ella lo derramó sobre sus pies. Oh Dios, ten misericordia de una generación almidonada e impía en la que vivimos, fariseos entreteniendo, lo derramó a sus pies. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Orgullo. A continuación, hermana Lidia, por favor, los párrafos 60 al 65. Continuando con el mensaje Orgullo del 7 de agosto del 55, párrafo 60. Y saben, Simón dijo, si tan solo supiera, si este hombre fuera profeta, si pudiera ver visiones como dice que puede ver, si ese hombre pudiera ver visiones, si él es un profeta, él sabría qué clase de mujer es esa que le estaba lavando sus pies. Oh, tú, ciego, hipócrita, eres demasiado bueno para entender lo que Jesús quiere decir. Eres demasiado bueno. Usted lo ha tratado de la misma manera. Esa es la razón por la que no están salvos el día de hoy. Esa es la razón por la que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Es por causa de la manera como lo han tratado a él, sintiendo vergüenza. Oh, fariseos ciegos, allí estaba parado en toda su justicia propia. Dijo, si él fuera un vidente, si él fuera un profeta, de seguro sabría qué clase de mujer era esa. Párrafo 61. Puedo ver a Jesús por primera vez desde que entró por la puerta. Se siente cómodo. Él estaba siendo entretenido por pecadores. Él se levanta y dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Tengo unas cosas que practicarte. Simón, en tu casa. Oh Dios, cuando entré en tu casa, fariseo, ¿te das cuenta de lo que estoy? Cuando entré a tu casa, no me lavaste los pies. Simón, nunca me diste algo de aceite. Simón, no me diste beso de bienvenida. Simón, solo me dejaste sentado allí después que me animaste. Me trajiste, me invitaste y yo vine y no me diste aceite para mi cabeza. Tampoco me diste agua para mis pies y no me diste beso de bienvenida. Pero esa pobre mujer, ¿qué estaba haciendo durante todo ese tiempo? Entre corchetes, la hermana Urana lo ilustra, besando sus pies, aleluya, besando sus pies. Dijo, desde que ella entró a la casa, entre paréntesis, Dios ten misericordia. Dijo ella, no ha dejado de besar mis pies desde que yo entré a la casa. Oh Dios, ya no puedo seguir predicando cuando pienso en mi Señor recibiendo esa misma clase de atención hoy. Párrafo 62. Oh, vaya, esta mujer no ha dejado de besar mis pies desde que yo entré. Y tú no me diste agua para lavarme. No me diste ungüento, tampoco aceite para ponerme en mis manos, reseca y en mis labios y en mi cara. No me diste beso de bienvenida. Y no me dijiste que era bienvenido para entrar en tu casa. Pero esta mujer ha estado continuamente besando mis pies. Oh, escuchen lo que él dijo. Luego él se voltea de con Simón y voltea a mirar a esa pobre miserable infeliz, con el cabello suelto mojado con lágrimas y con la desgracia del camino sobre ellos. Sus labios aceitosos por el nardo, donde ella ha estado besando sus pies, sus lágrimas, su mejilla. Escuchen lo que él dice. Tus muchos pecados te son perdonados. Oh Dios, tus muchos pecados te son perdonados. Párrafo 63. Oh Dios, esta generación desecha. ¿No pueden ver que el Señor quiere venir a su casa y para que lo entretengan? Adoren, glorifiquen, magnifiquen. Oh Dios, tenga misericordia de ustedes.
Oremos, inclinemos nuestro rostro, solo un minuto. Algo me está diciendo, ora ahora, Dios. Jesús con los pies sucios, Jesús sin ser atendido y sin besos, Jesús no bienvenido. Padre misericordioso, ¿podrías descender, por favor, este día y muestra tu corazón delante de esta congregación? Que ellos puedan saber que tú todavía eres Jesús y ellos han fallado en entretenerte. Ellos aman sus cositas, aman sus organizaciones, su denominación, ellos aman sus pequeños asuntos sociales en la iglesia, sus mujeres auxiliadores y muchas y otras cosas a las que les gusta ir. Los hombres aman su fiesta de baraja y sus comportamientos y no entretienen a Jesús. Párrafo 64. Oh Señor, mi sanador, mi salvador, mi guardador, oh Dios, ¿dónde estaría yo si no fuera por ti? Dios, por favor, habla a los corazones que están fríos e indiferentes hoy. Déjale saber que tú estás aquí con el mismo cuidado amoroso. Tú estás mirando para ver que uno llegue a casa que ha sido tan indiferente, que lleva demasiado tiempo vagando por las calles. ¿Por qué sigues esperando, mi hermano? ¿Por qué te estás tardando tanto? Jesús te está esperando para darte un lugar al lado de su trono santificado. ¿No renunciarás a sus maneras impías? ¿Por qué no renuncias a sus pequeñas instancias y vienes hoy a Él? ¿Cuántos, mientras estamos orando, con sus rostros inclinados, se pondría solo de pie y digan, Dios, ten misericordia de mí? Hoy vengo, estoy dispuesto, Señor, a hacer cualquier cosa. Yo quiero entretenerte en mi corazón. Como mi Salvador, quiero renunciar a las cosas del mundo. Quiero renunciar todo placer que el mundo tiene. Párrafo 65. Yo quiero estar tan lleno de tu bondad que solo sabré que eres tú. Te he invitado, pero te he rechazado. Te dije cuando mi bebé murió que te serviría. Te lo dije cuando mamá murió, cuando puse flores en la tumba de papá. Dije, Dios, algún día te serviré. Pero te llamé y te rechacé, pero hoy vengo. Cuando el predicador dijo hace un rato que clamó una pequeña estaca allá afuera del suelo, donde ya hace el bebé o mamá, dije ese día que te serviría, Señor. Pero he sido un fariseo, un actor, nunca en verdad vine a ti. Pero aquí vengo ahora, me voy a poner de pie, Señor, para demostrarte que te amo. No estoy avergonzado de ti. Has hecho mucho por mí. Un día cuando esta vida termine, oh Dios, quiero pararme como esa prostituta se paró en aquel día. No quiero hablar con él. No soy digno de hablar con él. Pero quiero decir, Jesús, déjame besar esa cicatriz que está arriba de tus pies. ¿Lo harás, Jesús? Solo déjame besar esa cicatriz. Fue hecha por mí. Oh, Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura. Hermana Olga, por favor, los párrafos 66 al 70. Bueno, seguimos con el mensaje Orgullo. En el año del 7 de agosto de 1955, en el párrafo 66, no soy un bebé, pero, oh, vaya, ¿no se sienten avergonzados de ustedes mismos? ¿No se sienten avergonzados de la manera en que trataron a mi Jesús? Solo fue y se unió a una iglesia y nunca tuvo una conversión. Usted todavía ama las cosas del mundo, todavía toma los entretenimientos mundanos y los disfruta. Oh, no saben lo que es nacer de nuevo, no saben lo que es tener compañerismo. Oh, ustedes piensan que soy suficientemente buenos, pero no lo son.
No es que tan bueno sea usted, no es tanto, no es que tanto lo ame a usted, a él. Si usted lo ama, guarda sus mandamientos. ¿Se pondrían de pie en este momento como testigos de Dios? Diga, Señor Jesús, me estoy cansando de ser un hipócrita, un viejo doctor fariseo como si tuviera religión, cuando no la tengo. Quiero que entre a mi corazón en estos momentos. Si tú puedes hacer que esos torcidos y cojos se levanten de sus camillas y sillas de ruedas, si tú puedes hacer que el ciego vea y que el sordo oiga, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú estás hablando a mi corazón. Párrafo 67. Se pondría de pie en este momento hombres y mujeres, muchachos y muchachas, para aceptar al Señor Jesús? ¿Qué sucede aquí? Algo está mal. No me diga que yo no sé. ¿Sabes cuál es el problema? Ustedes tienen miedo de que su vecino vaya a decir algo al respecto. Tienen miedo de que alguien más vaya a decir algo. ¿Qué va a decir Jesús? Jesús, desatendido, en su corazón, esta pudiera ser la última vez, amigo, hermana, esta pudiera ser su última vez. Jesús está cerca. Él está sin beso hoy. Las congregaciones son indiferentes hacia él. Él vino anoche y sanó a todos los enfermos y cosas. Lo envió a casa sanos y bien. Bajó y les mostró que él estaba aquí en la plataforma. Al hacer grandes señales y maravillas en esta pequeña cabaña, aquí fuera en los terrenos, bajo de la gloria, para probar que él estaba aquí por su palabra. Y hoy ustedes lo dejan a él sentado sin entretenerlo. Oh, yo prefiero tener mi fiesta. Párrafo 68. ¿Qué piensa Simón el fariseo el día de hoy en el infierno en donde él está? Me imagino que él quisiera organizar esa pequeña fiesta otra vez. Me imagino que sería diferente. Simón estará llorando. Oh, Jesús, yo lavaré tus pies dentro de un año a partir de ahora. Hay gente sentada aquí hoy que si ellos no aceptan a Cristo dentro de un año a partir de hoy, desearán haberlo hecho. Usted dirá, oh, Jesús, si pudiera regresar a esos terrenos otra vez. Oh, Jesús, si pudiera escuchar a ese predicador diciendo el llamado otra vez. Jesús, yo me levantaría. Oh, yo me levantaría. Demasiado tarde. El pecado los separa. Señor, yo recuerdo que ese día estaba lloviendo a muerte. Lágrimas estaban derramándose de los ojos de las personas. El predicador nos estaba diciendo acerca de cómo nos amaba, cómo nos amabas, y que tan indiferentes habíamos sido contigo. Y yo estaba indiferente, Señor. El hombre rico tuvo esa clase de súplica una vez, después que Lázaro le había predicado. Párrafo 69. Oh, sus cultivos pueden estar saliendo muy bien. El tabaco puede estar saliendo muy bien. La borla de maíz o tal vez tiene que lavar mañana, hermana. Tal vez tiene que ir al club del martes. Eso no tiene nada que ver con mi Jesús. ¿Qué están haciendo con él? Están dejando que él se siente con el mundo, colocando tierra sobre él. Dicen, es tontería, no hay nada al respecto.
es telepatía mental, es el diablo. Y está, y usted está sentado dejando que él se quede sentado allí de esa manera, sin hacer nada al respecto. Pero eso entre usted y Dios. ¿Por qué se espera? ¿Por qué se espera, querido hermano? ¿Por qué se tarda tanto? Jesús está esperando para darle un lugar en su trono santificado. ¿Por qué espera? ¿Me quieres decir que no hay un hombre o muchacho o muchacha aquí adentro? Sentado aquí, y usted sabe que yo sé quién es usted. Usted sabe que el Espíritu Santo está aquí, moviéndose, y la oscuridad está suspendida sobre usted mientras veo sobre la audiencia. Y yo sé en dónde está usted sentado. Y si yo sé, cuánto más lo sabe él. Dios le está hablando a usted y usted está apartando su corazón frío, indiferente de él. Párrafo 70. Recuerde que le estoy diciendo, pudiera ser su última vez, no contendería mi espíritu con el hombre para siempre, viendo que él solo es carne. Usted está con un libre albedrío, puede hacer su elección, porque no acerca el día de hoy. ¿Por qué no poner su alma en las manos de él, quien conoce todas las cosas y quien sostiene la eternidad en sus manos? Él es el indicado para dirigirlo a usted. Él es el único que puede colocarlo justamente donde usted debería de estar. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo con él. Estoy tan feliz que lo hice. Estoy tan contento. Yo vi el momento mientras tiene sus rostros inclinados. Ustedes saben que mi papá, Dios bendiga su corazón. La última oración que dijo fue en mi brazo cuando él se estaba muriendo. Mi pobre papá anciano bebió tanto, causó muchas desgracias en el pueblo, y cuando lo hacía, comportándose de esa manera mientras bebía, y nuestros hombres cayeron muy bajo en la ciudad. Cuando yo era un niño, solía apartarme allí y hablar con alguien. Si alguien más quería acompañarme, ellos me dejaban allí y hablaban con los otros, porque yo era un Bram, oh Dios, el hombre tirado en la alcantarilla. Dios me los bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Olga, por la lectura. Y para concluir con el mensaje, a continuación, hermana Rosalia, por favor, los párrafos 71 al 76. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Orgullo del 7 de agosto de 1955, párrafo 70. Yo le dije a mi esposa el otro día, mira, querida, ahora yo ni aún puedo llegar a casa. La gente está esperando en los hoteles, desde África, desde la India, de todas partes del mundo, rogando 5 minutos de tiempo. Atraviesan el mundo por 5 minutos. Yo dije, ¿qué provocó eso, querida? No es mi educación, no tengo ninguna. No es mi personalidad, no tengo ninguna. ¿Qué lo causó? Jesús, Él lo hizo. Él lo hizo. Él le dijo a David, David, yo te saqué de la majada de las ovejas para hacerte un nombre grande entre los hombres grandes del mundo. Yo te tomé de la majada para gobernar a un pueblo. Oh Dios, Jesús, tú no eras nada. Yo te salvé y te hice mi hijo.
Te salvé y te hice un príncipe. Te salvé y te llamé a predicar el Evangelio. Oh, tus preciosos pies cicatrizados y manos, tu frente apresionada con espinas. Oh, Jesús, yo te amo. Párrafo 72. Aquí en estos terrenos, aquí mismo en esta tierra donde yo nací, Señor, un niñito pequeño, pecador, porque Dios calienta los corazones indiferentes. Háblales en misericordia y paz, gran Jehová. Un día tú vendrás y tu ira será terrible. Una vez más, Señor, llamaré, después lo encomiendo a ti. Yo he hecho todo lo que sé hacer. Comencé a pedir y comencé a llorar. No pude evitarlo. ¿Dejarás, Señor, que algún pecador se levante diciendo, ahora, Señor, yo me paro a tus pies también? No me importa lo que los fariseos digan. No me importa lo que alguien más diga. Yo vengo a ti. Voy a ser un verdadero cristiano en mi iglesia. Te voy a amar a ti y voy a trabajar para ti. Voy a traer a otros pecadores a ti. Concédelo, Señor. Concédelo. ¿Lo harás, por favor? Párrafo 73. Miro por todas partes y no veo a uno parado. Oh, Dios, mi querida gente de Kentucky, muchos de ustedes son pobres como yo mismo, criados por aquí, viviendo en escasez, con un pedazo de grasa de tocino y pan de maíz de desayuno. Ustedes no tienen nada en este mundo, pero tienen la oportunidad hoy de convertirse en hijos e hijas de Dios. ¿Por qué no lo hacen? ¿Quién es usted de todas maneras? ¿Qué tanto llegará a valer esa pequeña granja? ¿Usted se va a morir y la va a dejar? ¿Qué es esa tiendita o qué es ese pequeño prestigio social que usted tiene? ¿Se da cuenta que un día ellos lo van a jalar a usted aquí al lado de la colina y lo colocarán en un hoyo y le pondrán lodo encima? ¿En dónde va a estar su alma si usted está rechazando a Jesús hoy? La única fuente que hay que lo puede salvar a usted, que lo puede sanar, quitarle sus pecados y vergüenza, hacerlo un cristiano en lugar de un miembro de iglesia. ¿Por qué no lo hace? Párrafo 74. Padre Celestial, a esta audiencia que está aquí hoy, les he ofrecido, de acuerdo a tu palabra eterna, vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no conozco sus corazones, el por qué ellos no lo aceptaron. Vi la oscuridad y la negrura a través de la visión, colgando sobre la gente. Tú lo sabes, vi a otros sanar, aún físicamente mientras ellos estaban, cuando el sermón se estaba llevando a cabo y tu presencia estaba aquí, todavía está aquí. El por qué la gente no te recibe va más allá de mí. No puedo entenderlo. Tal vez ellos han cruzado la línea donde ya no lo pueden hacer. Tal vez lo han escuchado antes y tú dijiste, no siempre contenderé con el hombre. Eso depende de ti, Padre. Yo no lo sé. Te los encomiendo todos a ti, orando que ninguno se pierda. Te doy las gracias por todo lo que has hecho y pido de tus bendiciones sobre todos ellos, Padre. Párrafo 75. Bendice a los ministros de la ciudad esta noche. Muchos de ellos están llevando a cabo servicios. Permite que tu amor y gracia se extienda hacia ellos. Padre, que aún algunos de los que están aquí, que asistirán a su propia iglesia esta noche, que ellos se levanten y vayan al altar en su propia iglesia, concédelo, Señor, y que no se sientan tan condenados al punto que no puedan alejarse de casa esta noche, hasta que vayan al granero en algún lugar, a una habitación, que tomen a la esposa y a los niños, y entren y digan, cariño, yo simplemente no me puedo alejar de eso. Quizá mañana cuando estén en el campo de maíz o en la parcela de tabaco o en algún lugar por allí, manejando la camioneta por el camino o mientras ella está lavando los platos o tendiendo la cama. Dios, que eso los persiga en el corazón otra vez y una y otra vez. Que esta noche la almohada esté muy dura,
que puedan soñar y despertar. Oh, ¿por qué rechacé a Jesús? Lo vi sentado allí, pero yo pasé a su lado por ser indiferente. Que ellos se levanten entonces de la cama y vengan y tengan otra oportunidad, Padre. Dadnos un gran servicio aquí esta noche. Que tu Espíritu esté sobre todos y que sucedan grandes sanidades esta noche. Concédelo, Señor, mientras oramos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 76. ¿Qué si yo le dijera que Jesús lo sanó hace 5 minutos? ¿Lo creerá? ¿Lo creerá? Esa clase de condición de vesícula y cosa que ha estado teniendo se irá completamente de usted. ¿Cree usted que se irá? Muy bien. Vea lo que le sucederá ahora a usted. Su fe lo ha sanado. Él es hermoso. Él está aquí. ¿Cuántos en verdad? Tal vez, yo no sé, ¿le gustaría caminar un poco más cerca de él? ¿Levantaría su mano? Diga, me gustaría caminar un poco más cerca de él. Danos un pequeño acorde. Quiero andar cerca de ti. Quiero andar cerca de ti. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga su lectura. Mis hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje glorioso y que quede en cada uno de vosotros en el corazón, bien plasmado. Este mensaje fue predicado el 7 de agosto del año 1955, el mensaje Orgullo. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje, glorioso mensaje, titulado La guianza del Espíritu de Dios. Este mensaje fue predicado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 7 de agosto del año 1955. Para iniciar este nuevo mensaje, por favor, hermana Erika, de los párrafos 1 al 4. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a lecturar La guianza del Espíritu de Dios. Del año 55, agosto 7, párrafo 1. Buenas tardes, amigo. Estoy contento de estar aquí otra vez esta noche en el servicio del Señor. Después de la lluvia tan buena de hoy en el exterior, confío que Dios nos dará una lluvia en el interior, una lluvia espiritual. Y a veces cantamos, lluvias de bendiciones. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Grandes lluvias de bendiciones. Normalmente está en línea de dar bendiciones o pasar lo que nosotros llamamos el ramo de flores al final del servicio, pero en este caso no tenemos que hacer eso. No tuve el privilegio de conocer personalmente a ninguno de los ministros y demás de la asociación que nos permitieron este terreno para esta pequeña ocasión que hemos tenido estas dos noches. Pero si alguno de los síndicos o alguien que esté relacionado con ello, con los que nos permitieron tener este lugar, queremos darle las gracias, amable hermano, de todo corazón. Y vamos a comenzar la reunión de oración. Párrafo 2. Y recuerden, ¿me aman? Si es así, levanten sus manos y yo levantaré las dos mías. Yo les amo a ustedes en Cristo Jesús, un amor que no muere. Oren por mí. Ahora, aquel quien puede abrir la escritura no es un hombre, es Dios. Por lo tanto, que Él abra esta bendita palabra a medida que leemos San Lucas, el capítulo 2, para un tema y un texto en otro lugar. Pero en San Juan Lucas 2, como el 25, leemos esto. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, en Romano 8 y el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Un ratito, hermana. Disculpe un ratito. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. En Romanos 8 y el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Párrafo 3. Ahora vamos a usar para nuestro tema esta noche expectaciones y usaremos para nosotros texto, para nuestro texto esta noche la guianza del Espíritu de Dios. En los días de nuestro texto era un gran tiempo de Jerusalén. Los israelitas, la gente judía, se había alejado de Dios y había salido y se había vuelto formal y diferente, reclamando que todos los días de los milagros habían pasado. Y ellos leían lo que hizo Josué, leían lo que hizo Moisés, pero habían decaído porque se habían incrementado en ciencia y en el pueblo. La educación se había convertido en algo predominante. Es una pena que esas cosas han sustituido al Espíritu Santo. Dios tenga misericordia. Yo creo, digo esto con reverencia, digo esto con respeto y no usándolo como muletas para apoyar mi ignorancia. Pero yo digo que la educación ha sido una de las más grandes maldiciones que la religión de Jesucristo alguna vez haya tenido. La gente lo sustituye por la salvación. Piensa que por el ministro tiene una alta educación, dice muy bien sus palabras. ¿Qué le interesa a Dios cómo dice usted sus palabras? Párrafo 4. Hace un tiempo en Fort Wayne, Indiana, me quedé asombrado. Me viene en mente en ese momento. Caminé detrás del púlpito en donde ustedes que leyeron este libro famoso, nosotros la gente, solo las cosas que sobresalientes que pasa en el mundo. Ellos las escriben aquí, en el artículo religioso. Escribieron unas cosas sobre mis servicios en Fort Wayne, donde Dios hizo una niña completamente ciega a sus vistas y un bebé que tenía sus piernas curvadas fue completamente sanado en la plataforma. Yo me puse muy débil. Ellos me habían llevado atrás del escenario donde un amigo, Paul Radar, que se fue a la gloria hace unos años, había escrito ese famoso canto que yo ahora traigo conmigo. Solo creer. Estando parado allí, entró un hombre educado, muy erudito, por la manera en que hablaba. Él debió haberle enseñado al señor Webster qué decir. Él dijo: Hermano Branham, dijo, hay una cosa mal con su ministerio. Yo dije: bueno, bondadoso señor, me gustaría saber si es que hay algo mal. Yo dije: no es mi intención que sea así. Él dijo: es su gramática. Dijo: oh, es muy pobre. Yo dije: sí, señor, eso es correcto. Yo dije: éramos 9 de nosotros, hijos, niños y una niña, 10 hijos. Mi padre murió joven. Le dije: yo tuve que trabajar y cuidar a los 10 hijos. Y dije: yo recibí mucha educación solo hasta el 7º grado. Él dijo: pero, hermano Branham, usted es un
hombre ahora, dijo. Eso no cuenta ahora, dijo. Usted puede tomarlo por correspondencia y ponérselo al tanto en su gramática, dijo. Es terrible. Yo dije, sí, señor, yo sé eso. Le dije, lo siento, pero yo dije, después que el señor me ha ministrado y yo debo ir a ministrarlo a él, la gente se ha aglomerado tanto en el día de hoy, 400 ciudades importantes en los Estados Unidos. Están llamando para servicios, documentos con firmas y cosas donde decenas de miles asisten en la reunión. Y yo dije, ¿cómo podría ir, señor, de esa manera? Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika, por la lectura. Vamos a continuar con el mensaje, la guianza del Espíritu de Dios. Mensaje predicado el día 7 de agosto del año 1955. Voy a lecturar desde los párrafos 5 al 9. Párrafo 5. Oh, él dijo una cosa en la cual usted se equivocó así. Dijo, la noche que usted dijo, toda la gente que está pasando por este púlpito, él dijo, hermano Branham, la congregación lo ha... apreciaría más si usted dijera púlpito y no púlpito. Bueno, ¿cómo que él me jaló la oreja un poquito demasiado fuerte? Me imagino, y yo dije, mi querido hermano, difiero con usted. A esa gente no le importa si digo púlpito o púlpito. La cosa que ellos quieren que yo haga es que predique la palabra y que viva lo que estoy hablando. Dije, eso es lo principal. Así que, Cristo no viene por educación, Cristo viene por un corazón rendido creyendo a Él. Ahora, la educación está bien, pero nunca sustituirá la salvación, no puede. Párrafo 6. Pero en esos días, la gente se había alejado y tan pronto entra la educación. Lo fenomenal se va de la iglesia, Cristo se va, Él no puede soportarlo. Se vuelven tan listos que saben más que él. La escritura no es dada por medio de la educación. Es dada por revelación, no por educación. Revelación. Por tanto, tan pronto como la educación toma su púlpito, muchos de ustedes, gente, al seleccionar a sus ministros que vendrían a su púlpito, ustedes seleccionan a un joven quien acaba de salir de la escuela, que es listo e ingenioso, un mezclador social. Dios no quiere un mezclador, Él quiere un separador. Dios quiere algo que es, ven, y ustedes lo eligen, porque muchas de las veces Él es muy afable, Él es muy amable, como Dios no escoge hombres así. Párrafo 7. Pues cuando Samuel subió a elegir a uno de los muchachos de David, o no de David, pero de los muchachos de Isaí, entre paréntesis, el padre de David, trajeron al hijo mayor cuando supieron que él iba a tomar el lugar de Saúl. Grande, enorme, de buena apariencia, cabello rizada, 7 pies de alto, entre corchetes 2.13 metros, pues Isaí dijo, él se verá maravilloso en sus vestiduras de rey y con la gran corona sobre su cabeza. ¿Se da cuenta cómo las ideas del hombre pueden meterse en ello? Y cuando él dio un paso al frente, el profeta pensó, ese pudiera ser el hombre. Él llevó el cuerno del aceite. Cuando él avanzó, el Espíritu Santo dijo, yo lo he rechazado. El mundo lo había elegido a él, pero Dios lo rechazó. El mundo ve lo exterior, pero Dios está viendo el interior. Ellos trajeron al siguiente grande. Lo pulieron muy bien. Tal vez le peinaron el cabello para atrás. Dijeron, ¡qué joven tan hermoso! Miren qué tan derecho y fornido es. Y lo llevaremos y veremos lo que el Espíritu Santo dirá sobre él. Estoy seguro que será él. Cuando lo trajeron al lugar, Samuel tomó el cuerno del aceite y avanzó para ungirlo, porque él era un individuo guapo, de apariencia inteligente. Y el Espíritu Santo dijo, yo lo he rechazado. Hasta que él trajo a todos los hijos de Isaí, subió a los 5 y el Espíritu Santo dijo, yo los he rechazado. Samuel dijo, ¿no tienes a uno más?
Él dijo, sí, tengo uno pequeño que se ve rubio y escuálido, que cuida las ovejas allá atrás, no hay mucho en él. Ve a traerlo. Y cuando lo trajeron, un pequeñito con un saco de piel de oveja, el cabello colgándole hasta el cuello, y probablemente él decía sus experiencias. Entre corchetes, el hermano Branham cita algunas expresiones sureñas. Hits, hands, and face, and cory, and toti. Y sin educación, con un callado en su mano, el Espíritu Santo dijo, yo lo he elegido a él, ve a ungirlo. ¿Ven la diferencia entre lo que quiere el hombre y lo que quiere Dios? Miren, esa es la diferencia. No elijan de acuerdo a lo que de a lo de afuera. Elijan lo de adentro. Lo del interior es externo. Lo exterior perecerá. Párrafo 9. Pero cuando los hombres comienzan a ver eso, eligen a sus líderes, eligen a sus pastores y rechazan la antigua predicación de la cruz y la antigua salvación y los llamamientos al altar. Cuando ustedes hacen eso, su iglesia está acabada. Eso es correcto. Ya sea bautista, metodista, presbiteriana o lo que pudiera ser, está acabada. Israel hizo eso. Eligieron a sus reyes hasta que se alejaron de Dios. Se olvidaron del poder de Dios que le dio a David sobre Moisés. Era algo que leían al respecto. Y entonces se separaron y se dispersaron. ¿Qué tipo tan perfecto de hoy en día? La misma cosa, eligiendo la teología mental, eligiendo hombres que pueden hablar con grandes palabras elocuentes, pues ellos le están hablando en lenguas desconocidas a la mitad de su audiencia. Eso es correcto. Párrafo 9, por último. No hace mucho que un hombre estaba tratando de discutir conmigo sobre sanidad divina y yo sabía que él no podía pararse en la escritura. Y él comenzó a usar tan grandes palabras. Le dijo, yo no tengo el don de interpretación, así que háblale en inglés. Háblame en inglés para que pueda saber de qué está hablando. Así que eso es. Ahora, cuando lo hicieron, ellos se alejaron de Dios, se alejaron de lo sobrenatural. Oh, esas cosas ya pasaron. Pero ustedes saben, Dios nunca se ha quedado sin un testigo en alguna parte. En ocasiones solo ha quedado un hombre, por ejemplo, Noé, quien halló gracia en los ojos de Dios. Muchas veces se ha reducido a un solo hombre, pero Dios siempre ha tenido un testigo que Él puede señalar y decir, este es mi siervo. Yo le digo que vaya ahí y él lo hace. Yo le digo que haga esto y él lo hará, independientemente de lo que la iglesia dice o de lo que dice la gente. Él lo hará de todas maneras. Dios tiene un testigo. Amén, mis hermanos y hermanas. A continuación, la hermana Reina de los párrafos 10 al 14 de este mensaje, la guianza del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. El mensaje, la guianza del Espíritu de Dios, predicado el 7 de agosto del año 1955. Párrafo 10. Y en ese día, él tuvo un testigo, y uno de ellos era nuestro hombre de esta noche, Simeón, un viejo sabio, con gran barba blanca, cabello blanco colgando por debajo de su turbante. Y él era espiritual. Él creía en lo fenomenal. Él creía en Dios. Y un día, mientras estaba él orando, Dios, por el Espíritu Santo, le reveló que no vería muerte sin ver antes al niño Cristo. ¡Qué revelación! Ahora miren, ellos habían esperado al Cristo por 4000 años. Y estaban bien preparados en educación, inteligentes en ciencia e inteligentes en psicología. Oh, lo tenían todo bajo control, pero estaban muy lejos de los días de los milagros. Pero Dios encontró a un hombre al que le podía hablar. Dios, dadnos otro. Antigua. Párrafo 11. Ahora, ¿qué piensan ustedes que le dijo la gente a ese anciano con un pie en la tumba, como diríamos hoy, 80 y tantos años de edad, de barba blanca y testificando por todas partes diciendo, yo no voy a morir hasta que vea al ungido del Señor
porque él tenía el derecho de creerlo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Esto es una verdad espiritual revelada. Dios dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, mostrando que las puertas del infierno estarían en contra, pero que no prevalecerían cuando le fue revelado a él que Jesús era el Cristo del apóstol. Eso es. Noten, él creyó en Dios. Ahora, tal vez, el anciano siendo un maestro, con una gran reputación, un hombre inteligente, educado, ¿qué creen que pensaron de él sus compañeros predicadores cuando salió alrededor diciéndole a la gente que él iba a ver al Cristo antes de morir? Pues ellos dirían, no es el tiempo para Cristo, nunca lo veremos en esta generación. Será dentro de muchas, 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 difícil de calcular. Todavía faltan cientos de generaciones. Pero él dijo, oh no, el Espíritu Santo me dijo que yo lo iba a ver. Amén. Párrafo 12. ¿Saben lo que dijeron? La misma cosa que le hicieron a Abraham, al padre Abraham, cuando él tenía 100 años. Dios le dijo cuando él tenía 75 años que iba a tener un bebé por su esposa Sara, la cual tenía 65 años en ese tiempo. Y habían esperado 25 años por ese bebé, dándole gracias a Dios por él antes de que el bebé llegara. Eso es, ustedes son hijos de Abraham, si tienen esa fe. Miren, tienen que tener la fe de Abraham. Dios le dijo a Abraham, yo te he llamado de tu tierra y voy a... Él había vivido con Sara desde que ella tenía 17 años y durante toda su juventud habían vivido juntos. Y aquí estaba ella, de 65 años, probablemente 30 o 40, 30 años después de la menopausia, tal como es con las damas, más allá de cualquier esperanza de tener un bebé. Pero Dios dijo, vas a tener un bebé por ella, por tu esposa. Párrafo 13. Y Abraham creyó a Dios. No importa qué tan imposible. Si me disculpan la expresión, me supongo que salió y compró un montón de pañales y preparó los alfileres y demás. Iba a tener un bebé. Se estaba preparando para eso. Cuando Sara, el primer mes pasó. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Pero gloria a Dios, vamos a tener el bebé de todas maneras. No importaba lo que el exterior decía. Dios había hecho la promesa. Pasaron 10 años. ¿Qué de ello? Bueno, no hay diferencia. Pero bendito Dios, vamos a tener el bebé de todas maneras. ¿Cómo sabe? Dios lo dijo. Aquí se encuentra el de 100 años. ¿Y Abraham en lugar de debilitarse? Si Dios le da una promesa a usted a través de su palabra esta noche y no sucede a los 5 minutos, pues ustedes se van y dicen, no hay nada al respecto. ¿Cómo puede ser un hijo o una hija de Abraham? Cuando Dios le hace una promesa a un hijo o a una hija de Abraham, ellos le creen a Dios. Y Abraham, la Biblia dice, en lugar de debilitarse, se fortaleció todo el tiempo, sabiendo que sería un mayor milagro. Y él llamó a aquellas cosas que eran como si no lo fueran. Él le creyó a Dios. Párrafo 14. Y Simeón tal vez dijo, ahora, si mi padre Abraham creyó en Dios, porque Dios le dio la promesa, Dios me prometió a mí también y yo lo creo. ¿Qué piensa usted que diría un doctor hoy si un hombre anciano de 100 años y su esposa de 90 fuera a la oficina del doctor y dijera, doctor, quiero que haga los preparativos en el hospital porque mi esposa va a tener un bebé? Pues, ¿saben lo que le harían a ese hombre?
Ellos dirían que estaba loco. Es la misma cosa que le dirían a cualquier persona que toma a Dios en su palabra. Ellos dicen que están locos cuando ellos son guiados por el Espíritu. Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre atestiguará que la palabra es la verdad. No importa lo que diga la gente, la palabra está correcta. ¿Lo ven? Oh, yo amo la palabra. La gente tiene que anclarse en la palabra, en lo que Dios dice. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el mensaje La guianza del Espíritu de Dios, predicado el día 7 de agosto del año 1955. Y para concluir, mis amados hermanos, si me acompañan, vamos a dejar resaltando los párrafos del mensaje anterior, Orgullo, predicado el día 7 de agosto del año 1955. Esto fue en la mañana y el que leímos fue en la noche. Párrafo 55. Él está allí sentado. Ella llega hasta sus pies. Coloca la caja en el piso. Ella se empieza a levantar. Ella no pudo, simplemente no pudo. Ella estaba llorando tan fuerte que no se pudo levantar. Se quedó media encorvada y no se pudo levantar. Ella se dio cuenta que estaba parada al lado de la fuente de pureza. Ella se da cuenta que estaba parada al lado de la única cosa que la podía perdonar. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. La única cosa que podía lavarla de su culpabilidad es ella estaba en la presencia de eso como una prostituta. Ella vino de la manera como estaba. Ella no sabía qué hacer. Estaba llorando. Tenía sus manos levantadas. Ella no la podía soportar. Ella estaba mirando y allí estaba él. ¡Oh, es posible! Ella dijo, ¿será posible que ese sea él? El más hermoso, aquel que escuché decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dios, tú conoces mi corazón. No tengo que decir ni una sola palabra. No puedo, estoy fuera de mí. Y ella lo intenta y llora, y las lágrimas corren por sus mejillas, goteando, bajando hasta los pies sucios de Jesús. Las lágrimas bajan de sus mejillas sobre sus pies sucios, cuando de repente ella se encuentra frotando sus pies y las lágrimas simplemente derramándose. ¡Qué bendición! Lágrimas de pureza, de arrepentimiento. Lágrimas de arrepentimiento derramándose, lavando los pies sucios de Jesús. ¡Oh, Dios, ten misericordia! Lágrimas de pesar. ¡Qué hermosa agua! ¡Qué agua tan más limpia saliendo de su corazón! Señor Dios, no sirvo para nada, pero no puedo soportar verte sentado de esta manera. Y las lágrimas bajan por sus mejillas y ella le está frotando sus pies de esta manera, lavándolos con sus lágrimas. Allí está la caja de alabastro y cuando de repente en su condición de histeria se le suelta el cabello, los rizos caen. Y antes de que ella pudiera darse cuenta, tenía su cabello secando sus pies en el cabello que estaba en su cabeza. ¡Dios, ten misericordia! ¡Oh, vaya mi Señor! Y ese montón de fariseos de corazón frío estaban sentados allí, indiferentes. ¡Oh, vaya secando sus benditos pies con los cabellos de su cabeza! Algunos de ustedes, mujeres, para poder hacer eso, tendrían que pararse de cabeza. Ustedes que se cortan el cabello, eso es correcto, no lo he dicho como un chiste. La Biblia dice la gloria de la mujer es su cabello. Y ustedes se lo cortan. ¿Qué era? ¿Qué era? Era su gloria. La única cosa decente que tenía en ella era su cabello largo. Y se lo había caído a los pies de Jesús. Sus lágrimas, todo lo que ella era, estaba derramándose a sus pies, lavando los pies sucios de Jesús. ¡Qué manera! Yo sé que no estaba en orden. ¿Qué le interesa a usted el orden? ¿Lo que pasa con la multitud? ¿Qué le interesa a usted lo que ellos están haciendo? Ustedes están en la presencia de Jesús. Y pasamos al párrafo 59.
Pues, hermano, la reputación de Jesús se forma cuando Él está en presencia de pecadores. La reputación de Jesús no se daña por los pecadores, se forma en presencia de pecadores. Allí, lavándole sus pies, ella se levanta, toma la caja de alabastro, todo lo que ella tenía estaba allí, su cabello suelto hasta abajo, le quita la tapadera de arriba, la quiebra y lo derrama completamente. No guardó algo para un día lluvioso. Ella lo derramó completamente en sus pies, porque todo lo que ella tenía, su gloria, ella misma, sus lágrimas de arrepentimiento y todo su dinero y todo el alabastro estaba en la caja de nardo. Ella lo derramó sobre sus pies. Oh Dios, ten misericordia de una generación almidonada e impía en la que vivimos. Fariseos, entreteniendo, lo derramó a sus pies. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias. Muchas gracias, Padre Celestial. Dios Todopoderoso, tú que nos envías las instrucciones para nosotros como soldados tener esa instrucción adecuada para poder afuera estar en la lucha, oh Padre. Y Señor Dios Todopoderoso, tú enviaste este mensaje en este último tiempo. Todo esto era un programa tuyo que desde antes de la fundación del mundo tú lo hiciste. Aun cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eras ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim, que vivía por sí solo. Oh Padre, tú desde ahí lo formaste, tú hiciste este programa, te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo, creaste el mundo invisible. Ahí en ese mundo invisible tú formaste casas celestes como espíritus, teofanías y espíritus, ángeles. Y cada uno de ellos tenían que cumplir para que fueron creados, siendo así los ángeles para adorar al ser que los creó. Y ellos pusieron el nombre de Dios, Dios siendo un objeto de adoración. Luego de ahí desplegaste, oh Padre amado, hacia abajo y creaste el mundo visible. Y ese mundo invisible lo creaste para poder entender lo que quiere decir o lo que es el mundo invisible, donde venimos de allá. Y desde este mundo visible, nosotros en este espacio llamado tiempo, en este punto de la tierra, oh Padre, tú dijiste, el profeta dijo que habrá una obra allá en la chusma del oeste. Y estos mensajes gloriosos han llegado hasta el último rincón de la tierra, en cumplimiento, oh Padre amado, de lo que tú dijiste en Apocalipsis 10, 8 al 11. Muchas gracias por esa sabiduría que tú nos enviaste en este último tiempo. Muchas gracias, Padre amado, por hacernos no cómplices, sino compartir con tu programa, oh Padre. Y esa ha sido tu palabra siendo tan perfecta como estamos lecturando todos los días, alimentándonos de esta manera para poder profetizar nuevamente, como dice la Escritura, para pueblos, lenguas y naciones. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a acercarnos con más reverencia, con más respeto, Padre. Podemos equivocarnos, pero tú envías la corrección, Señor. Oh Padre amado, cuando lecturamos, Señor, queremos entrar en la esencia de tu palabra, del mensaje, Señor, así como allá en el arca de Noé. Ellos entraban para ser salvos al arca, oh Padre amado. Y ahora que tú nos enviaste el conocimiento de la verdad, tú nos estás invitando a que entremos a la palabra, Señor. Qué privilegio que nos has brindado, Señor, y la satisfacción de encontrar en la escena de tu palabra, oh Padre amado. Muchas gracias te damos los hermanos y hermanas que han estado, Señor. Te decimos que el día de mañana, si tú nos das vida, nos das aún ese tiempo glorioso, estaremos nuevamente lecturando tus mensajes en este compañerismo a través de la lectura, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Al Señor Jesucristo le bendiga. Gloria.
Gloria a Dios. Amén, hermana. Dios les bendiga. Amén, hermana. Amén, Dios les bendiga. Hermana Reina, Dios les bendiga. Hermana Edith, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y después
toda la tierra. Era el hermano que yo sabía rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que yo sabía rechazado. Y a Dios por medio de él.